Saludos, muy buenos días, bienvenidos a esta última prueba del Campeonato de España de Orientación que se está celebrando este fin de semana, este festivo fin de semana, Semana Santa, en la localidad de Huesca y en la localidad de Sabiñánigo. Hoy nos encontramos de nuevo en esta preciosa aldea de Ibor, donde se va a disputar la última prueba, la media distancia, que también nos dará a conocer quién va a ser el campeón y la campeona de España. Nos centraremos, por supuesto, en la categoría élite. Y Manu Jurado, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, José, muy bien. Ya estamos finalizando, la verdad que estamos viviendo, se nos ha hecho muy corto, porque la verdad que tanto como la organización de la prueba, la Peña Guara está haciendo un esfuerzo sobrehumano, la verdad. Y la verdad es que hoy también tenemos una prueba muy, muy, muy emocionante después de lo vivido ayer y lo vivido antes de ayer, ¿eh? Correcto. La media distancia es la, digamos, la prueba más técnica de la orientación. Es una prueba bastante agresiva, dinámica, con muchos cambios de dirección. Tiempos del ganador siempre está en torno a 30, 37 minutos, 35 minutos normalmente. Y hoy sí que pues vamos a tener tanto la categoría masculina, bueno, varias televisiones en el bosque también. Puntos estratégicos. Eso es, y masculino vamos a tener 5,1 kilómetros. Esperamos un tiempo ganador de 35 minutos. Estamos viendo de otras categorías que parece que es un terreno más lento de lo que parece. Y en féminas 4,3 kilómetros. Y ahí vemos en la categoría masculina, el mapa de la categoría masculina, pues el recorrido. Es un recorrido que, como hemos dicho, muy dinámico, con varias microelecciones de ruta, elecciones de ruta, por ejemplo, también al punto 1, del 13 al 14, con tramos semilargos, y con bastante desnivel que se le adhiere pues esa dificultad técnica, ¿no? Aquí estamos viendo el punto 1, que hasta el punto 3 va a ser común también entre chicos y chicas, ¿vale? Van a compartir orden de salida distintos, pero este punto 1 va a ser compartido entre chicos y chicas, y aquí vemos también varias opciones. Y cómo los corredores pues las pueden ejecutar. En el terreno esta mañana que he ido pues a pasear un poco por el bosque, pues el triángulo desde que sales, la verdad es que ves esa ruta azul y verde. No sé si podemos ver la elección de ruta. Vale, pues bueno, ahí hemos visto esa microelección de ruta donde pues quizá ir por el camino es más rápido, creo yo. No lo estoy muy seguro porque sí que cae mucha pendiente yendo recto, y es una zona, las zonas de claros aquí pueden ser o muy rápidas o también muy lentas porque son pedregosas y muy empinadas. Entonces creo que muchos corredores van a coger. Aquí vemos una foto de lo que tenemos en estas áreas de cárcavas, y vemos que pues es un terreno que eso, que tiene mucha visibilidad, pero es así muy mediterráneo, muy, muy murciano en zonas, ¿no? Sí. Muy pedregoso. Y luego también aquí vemos en pantalla pues otra parte del terreno. Este es la televisión, el 4, que va a ser el último raid control antes de meta. Y vemos una zona abierta con visibilidad, pero con bog, ¿vale? Entonces, el bog va a ser la vegetación predominante, aparte del pino, pero el bog va a determinar mucho tanto la visibilidad en algunas zonas como también la transición de los corredores, y va a hacer que los corredores encuentren mucha dificultad en los rumbos y en su dirección. Hablábamos el otro día con el trazador, con Alberto Santa Bárbara, y le comentaba al final de la prueba si iba a variar mucho de la categoría sprint a esta, y me comentó que alguna sorpresilla se había guardado debajo de la manga, ¿no? Sí, seguramente. Creo que ahora vamos a utilizar la zona norte del mapa, ¿vale? Uh-huh. Pues es una zona que, pues eso, que es diferente, un poco diferente, pero similar a lo de los relevos. Vamos a tener controles más pegados, ¿vale? Más juntos, muchísimos controles. Y aquí la concentración va a ser vital. El ritmo de velocidad creo que va a ser más lento que el de los relevos. No va a ser tan rápido porque va a seguir teniendo mucho desnivel. Y ese verde oro, ese rayado del bog que creo que a los corredores más técnicos van a salir ganando, porque tienen que ser corredores que sean muy, muy seguros con brújula también, a la vez que con la curva de nivel. Y no va a ser una carrera tan rápida como esperábamos. La verdad es que el hecho de reducir la distancia entre los controles fuerza, ¿no? De esa manera el corredor a leer de manera más precisa el mapa, ¿no? Es una carrera quizá, digamos, más técnica que física.
Sí, la media distancia es más técnica que la larga distancia, por ejemplo, que el sprint. Uh-huh. Es una carrera donde hacer un minuto de fallo ya te quita del de arriba, o hacer incluso varios segundos. Entonces, por eso esas microlecciones de ruta o esos... Cada control cuenta en la media distancia, realmente, porque ningún control en la media distancia es fácil, excepto lo de la última meta. Entonces, creo que en el recorrido de hoy, en todos los controles pueden haber fallos, unos más que otros, pero realmente en todos los controles pueden los corredores encontrar un reto, ¿no? Entonces, de eso se trata la orientación y eso se trata la media distancia. Ya comenzó tomaron la salida ya la categoría élite, tanto masculina como femenina. Hay que recordar que lo harán con 3 minutos de diferencia entre corredor y corredora también. Y bueno, pues ahí favorito, la verdad es que todo puede pasar. La verdad es que tenemos un amplio abanico, tanto en chicos como en chicas. Cualquier cosa puede pasar, pero ¿por quién apostarías, Manu? Pues bueno, en féminas, en chicas, creo que Ana Toledo podría llevarse, pero en la media distancia siempre hay sorpresas. Creo que Ana sería incluso más favorita en larga que en media. Y en media distancia, pues eso, tenemos muchas corredoras que pueden estar arriba. Básicamente, por ejemplo, empezamos por Inés Pozo, que ha hecho un muy buen campeonato de España, Esther Gil también, Ana Camarasa o María Prieto. No sabemos si María Prieto va a correr porque tuvo una lesión. Y luego, pues siempre outsiders. Por ejemplo, creo que es un terreno que ahora Raffles, que aunque no está entrenando tanto, pues le puede ir bien. O Laia Gil, si no hace muchos fallos, sabemos que físicamente está ahí. Marta Guijo, Marce Rayonga, también son dos corredoras que pueden estar en el top 5 fácilmente. Y en masculino, pues está también muy disputado, especialmente entre 5 personas, que es Marce Rayonga, Edu Gil, Pau Llorens, Luis Nogueira y Álvaro Casado. Quizás estos dos últimos corredores los más explosivos, los más físicamente creo que los que mejor pueden ir en bosque, pero creo que Pau, Edu y Marc no se lo van a poner nada fácil. Y si gana Álvaro Casado hoy, pues es... Ya el repoque. 5 oros en 2 semanas, 5 veces campeón de España el mismo año. Apunta muy buena manera, la verdad que tanto él como todos los contrincantes y todas las chicas que estamos viendo, la verdad que tenemos por delante una generación de orientadores y orientadoras excelente, como bien comentaba Manu durante estos días, que pueden darnos muchísimas alegrías a nivel internacional, que es lo principal. Estamos entrenando, estamos compitiendo para brillar en Europa y que el nombre de o pasear la bandera de España por allá, por cada rincón donde vayamos, es lo esencial. Sí, creo que tenemos mucho potencial y en todas las categorías, en todas las clases, en junior, este año tenemos un mundial junior muy cerca de aquí, en Portugal, y creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir incluso diploma, así que los junior van a estar súper preparados porque han tenido muchas veces en Aguiar, y los senior con ese europeo en Estonia, quizás no es un terreno que se adecue mucho a nuestra capacidad, ¿no? Sí, es un terreno difícil para nosotros, muy húmedo, muy difícil de correr con muchos pantanos también. Pero sí que el sprint en Dinamarca creo que tenemos también más posibilidad de meter a todos en la final del sprint, tanto chicos como chicas, y hacerlo muy bien también en el sprint rey, en el lockout. Ahí estamos viendo esas impresionantes imágenes desde nuestro dron, y la verdad, miran cómo salen todos corriendo, es una imagen preciosa, ya cada uno viendo su mapa. Aquí es donde hablábamos que cuando van a llegar al triángulo van a ver ese camino que sale hacia abajo, hacia el tendido eléctrico, ese senderito muy, muy, muy pequeño, pero que se tira con mucha pendiente abajo. Y la verdad es que no sé para los élites, pero sí que asusta un poco esa bajada y ver como que está un poquito más pedregoso de lo normal. Sí. Pero bueno, ese sendero es una posibilidad que nos llevaría al punto 1. Y la otra posibilidad pues también sería pues continuar por el camino principal, que también te puede... Pues poner. Hemos visto desgraciadamente o desafortunadamente bastantes lesiones, Sí, por aquí hemos visto mucha muleta. En beta hemos visto más de uno con el tobillo doblado, así que eso, es un terreno, como estamos viendo, claro, una zona muy pedregoso, muy árido, y eso, ese terreno pedregoso... Sí, con muchísimo cuidado, con pies de plomo, porque la verdad es que una caída, y más si eres de los favoritos, te puede... mandar al traste, ¿no? Todo el trabajo, todos los entrenamientos que has ido realizando antes de tomar parte en la prueba. Y ahí estamos ya viendo imágenes de cerquita. De ahí vemos que hay mucha zona de bog. Esta es una zona pintada en el mapa como rayado. El rayado quiere decir que tienes visibilidad, que el corredor, el orientador puede ver. Pero
no te deja correr tanto, ¿vale? Necesitas pues correr más lento, o necesitas incluso andar. Más técnica. Entonces, pues esta zona de box, pues esto es lo que estamos viendo, que no puedes correr al 100%, pero... Sí, prácticamente vas andando. Y así hay muchas zonas en el mapa, incluso otras zonas pintadas como blanco que también tienen box. Entonces eso, el bog va a ser la vegetación que más va a impedir a los corredores tanto ver como penetrar el bosque. Tenemos tiempos intermedios ya, algunos de los que hemos dicho outsiders también en categoría masculina, pasando por el segundo reo control. Actualmente en masculino, en el control 6 tenemos a Paul Ràfols liderando la carrera del Cataluña Orientación. Paul Ràfols liderando la carrera en el punto 6, el segundo reo control, con 11 minutos 40 segundos. Segundo actualmente Álvaro García Bernabéu del Colidec Doril, a 1 minuto 23 segundos de Álvaro, con 13.03. Y en tercera posición actualmente a Juan Manuel Beria Sanchís de la Universidad de Alicante, a 2.31. Este control, este segundo radio control, está, digamos que en el primer tercio de carrera, un poquito antes del primer tercio. Han superado pues esa zona de algunas microlecciones de ruta, zona también muy física, de aquí tenemos relativamente bastante desnivel, en 5,1 kilómetros creo que tenemos 200 saltos de desnivel, que es bastante, y donde aquí también físicamente hay que estar muy 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 fuerte para estar entre los 5 primeros. Pues ahí está, de momento Paul Ràfols liderando la prueba, todavía falta muchísima gente por salir, a las 12 y 24 lo hará el último participante masculino de categoría élite, que es Eduardo Gil Marcos, y en féminas a las 12 y 23 minutos tomará la salida Ana Isabel Toledo, una de las también favoritas para el triunfo. Correcto, el GPS no lo podremos activar hasta las 12 y 10, uh-huh. Así que los que estén viéndolos, pues lamentablemente, porque no hay cuarentena y por hacer fair play, pues no claro, podremos claro. Todo el tema del GPS hasta las 12 y 10, así que ahora vamos a intentar ver los radios donde van viniendo los corredores. Como he dicho, en el segundo radio control, que es el número 6, Paul Ràfols va liderando, y ya tenemos el primer corredor, que es Juanma Mérida. Ya ha pasado por el punto 14, que es el último radio control, que está a 1 kilómetro de meta, ¿vale? Y ha pasado con un tiempo de 35 minutos 16 segundos. Así que en 10 minutos aproximadamente llegará Juanma Mérida, el primer corredor élite en llegar a meta. Y en esa zona final, la categoría masculina, pues se va a encontrar también una zona difícil, donde pues se puede decidir mucho las medallas en esa parte final. Es una parte más en ladera, hay que tener mucho, mucho cuidado también con la brújula, con la curva de nivel y sobre todo esa vegetación que te puede llevar a confundirte y a llevarte a una dirección errónea, de izquierda a derecha. Y luego al final, tanto femeninas como masculinas, va a tener esta zona así abierta también de cárcavas, donde no creo que se hagan grandes fallos, sinceramente, pero sí que se pueden hacer errores de 10-15 segundos, que bueno, también cuesta claro. Una medalla. Miramos ayer por centésimas, fíjate, ¿no? Qué emocionante el final, y hablábamos del tiempo de Juan Manuel Mérida, que está prácticamente un kilómetro de meta. Ya pasa ya prácticamente los 35 minutos, que es más o menos lo que se podría tardar, ¿no? Eso es, Juanma Mérida no es el favorito, claro. Exactamente, entonces pues llegará a meta con un tiempo, si no a mal, de 45 minutos aproximadamente. Pues eso, veremos ahora a Paul Ràfols, que si todo va bien debe pasar por el punto 14, que es el último radio control, debe de pasar en 3 minutos o 2 minutos, debe estar cerca de pasar Paul Ràfols. Así que veremos, Paul, cuánta ventaja puede sacar sobre Juanma Mérida en esta parte inicial de la carrera de los chicos. La verdad es que estamos hoy tirando más de nuestras cámaras, de nuestros compañeros que están realizando también una labor encomiable, por supuesto, y estamos viendo cómo prácticamente van andando, encontrando, ¿no? Intentando buscar la senda, el recorrido más rápido que les pueda llegar a las zonas de control, a las zonas de las balizas, y vemos participantes de todas las edades, de todas las categorías. Hay que recordar que aproximadamente unos 1.300 participantes. Ayer, por ejemplo, en la carrera de sprint habían 41 categorías, nada más y nada menos. La verdad que son muchísimos, muchísimos, todas las comunidades autonómicas representadas en este campeonato de España.
que la verdad es que está siendo una auténtica gozada, tanto en este precioso lugar como es Ibor, como ayer en el casco antiguo, esa fabulosa ciudad como es Huesca. ¿Y alguna novedad, Manu? Pues sí, ahora a ver si volvemos a ese punto 14 donde estamos esperando a Paul Raffles llegar. En ese radio control debería de estar llegando el corredor Paul Raffles dentro de poco, si no está cometiendo un error. Este control viene después de un tramo pues bueno, relativamente largo, con una dirección de ruta, así que vamos a ver cómo... pues cómo lo ejecutan los corredores. En la parte final podremos ver más el GPS. Y también sí que hemos visto a Álvaro García Bernabéu, que sí que lleva GPS, no lo podemos mostrar, pero ha hecho un pequeño error en el punto 9 de aproximadamente 30 segundos y se sitúa en el radiocontrol Álvaro García Bernabéu a 4 minutos de Paul Raffles. En ese radio control que está aproximadamente a mitad de carrera y a 4 minutos hemos visto a fallar a Álvaro y exactamente va detrás a 4 minutos de Paul actualmente. No sé si podemos volver al punto 14, al radio control, donde estamos esperando a Paul Raffles pasar por ese radio control. Paul Raffles, que estamos hablando de que es un editor de vídeos espectacular. La el hermano que, de Paul sí, Raffles, Paul, ¿no? Bill Raffles es un corredor que acompaña a muchos corredores de élite en carreras de montaña y muy buen grabador de vídeos, sí. No sé si ahí vemos el punto 14. Paul Raffles, que actualmente lleva 32 minutos en carrera. Poquito a poco los participantes siguen llegando a las balizas y están en plena naturaleza, como ven ustedes, intentando llegar lo más rápido posible, intentando acortar distancias y sobre todo, como decíamos al principio, premia más, sin duda, el esfuerzo y la dificultad técnica, es decir, pensar más, el elegir, el saber elegir de esa velocidad explosiva que suele darse en otros en otros. Todavía en este radio control Juanma Mérida va liderando la carrera y estamos esperando a ver Paul Raffles si va a pasar dentro de poco. Hay que recordar las clasificaciones de las dos pruebas que se han disputado hasta el momento. Recuerden, el pasado viernes comenzaba la competición con esa categoría de relevos, donde la Comunidad de Madrid hizo doblete, tanto en categoría masculina como femenina. En segunda posición Cataluña, que también fue segunda en ambas categorías. En féminas, tercera fue Castilla-La Mancha, cuarta Comunidad Valenciana, quinta Cataluña 2 y sexta la Comunidad de Castilla-León. En masculino, primera Madrid, como decíamos, segundo Cataluña, tercera Andalucía, cuarto Castilla-La Mancha, quinto la Comunidad Valenciana. Y ayer esa explosiva y emocionantísima carrera que vimos de sprint en el centro urbano de Huesca, con Álvaro Casado, que se llevaba la medalla de oro en categoría masculina, seguido de Pau Llorens, y en tercer lugar Edu Gil. En féminas hay que recordar que Ana Toledo fue la campeona de España, seguida de María Prieto y de Ana Camaras. Aquí viene Paul Raffles, el corredor catalán, parece que se ha atascado un poco en este paso intermedio, viene corriendo con Abel Herrero. Recordar que Paul ha cogido a Abel Herrero, ¿vale? En el último paso, 7 minutos Abel detrás, así que puede ser que haya sido... ha fallado Paul definitivamente en este paso intermedio, pero aún no sabemos cuánto ha podido fallar Paul. No tenemos todavía el tiempo en pantalla, solo también tenemos el tiempo de Juanma Mérida de 35-16. Y aquí vemos a Paul Raffles dirigirse al siguiente baliza. Pues como se hace duro ya el terreno. Sí, la verdad es que sí, van costa arriba. Aparte, la calor empezará también a notarse ya, porque se nota y aquí vemos esta parte del bosque donde pues relativamente es una parte de la visibilidad. Visibilidad no
está tan buena como pensamos. Aquí hemos visto picar ya. Sí. Van llegando las diferentes categorías que toman parte en este campeonato de España en la modalidad de la media distancia, que les estamos llegando a todos ustedes vía directo. Agradecer el acogimiento que tuvimos ayer en la ciudad de Huesca, porque fue una auténtica gozada presenciar cómo tuvieron la oportunidad aquí de llega de ya el primer corredor de élite, Juan Manuel Mérida, de la Universidad de Alicante, el primer tiempo que vamos a tener de referencia en élite. Juanma Mérida, que ha llegado con un tiempo de 46 minutos aproximadamente, así que ese va a ser nuestro primer tiempo de referencia. La cámara 3. Ahí vemos cómo se van acercando también buscando esa baliza. Está en un sitio totalmente estratégico y escondida. A ver, tenemos a Pol Canosa, que ha llegado al corredor catalán a meta con un tiempo de 55 minutos. Es un tiempo que parece que no le ha ido tan bien como a Juanma Mérida, así que Pol Canosa también ha llegado a meta con un tiempo de 55 minutos. Y Juanma Mérida, confirmamos, con un tiempo de 46 minutos 15 segundos. Es el primer tiempo de referencia de hombres élite. Vale, ahora Pol Canosa, tenemos el tiempo de ese último radio control de 34 minutos 24 segundos. Ha fallado en esa parte intermedia porque Juanma Mérida ahora tan solo le saca 50 segundos, o sea, Paul tan solo le saca 50 segundos a Juanma Mérida, así que ha fallado en torno a 3-4 minutos Paul en esa parte intermedia. Y Paul Raffles, que será el, si todo va bien, el nuevo líder en categoría élite, pero no por mucho, y sí, claro, estará, llegará en torno a los 5, de aquí a 5 o 6 minutos. Cuando estuvimos viendo esas imágenes, como bien decías, ese terreno escarpado, más propio de provincias como Almería, Murcia, Alicante, con esos empedregados, no tan boscoso, como decíamos. Sí, aquí tenemos eso, esa zona donde van a llegar, una zona un poco más física, con mucha visibilidad, pero donde hay que correr muy agresivo. Por ejemplo, hay corredores que, por ejemplo, Luis Loguera, David, muy agresivo corriendo, sabe correr muy bien en el verde, pero todos aquí en élite no se van a dejar ningún minuto nadie. Y es esa zona muy, pues eso, donde es difícil. Aquí vemos a Pablo Cascales en ese radio control, la televisión 3. Y en hombres damas élite, perdón, en primera posición actualmente en el segundo radio control para Amanda Pons, 3 minutos 30 segundos por delante de la segunda clasificada, que es Marta Palau. Pablo Fernández Cascales, que ha pasado en ese tercera televisión, ese punto 9, a 2 minutos 36 segundos de Paul Raffles. Pero recordemos que Paul Raffles, después de este radio control, ha tenido varios fallos, se le ha hecho un poco largo, y podemos ver a Pablo Cascales en primera posición en el siguiente radio control, si todo fuera bien. Claro. Pablo Fernández Cascales, del Club Imperdible de Madrid. Y poquito a poco van tomando la salida todos los participantes. Recordar que a las 12 y 24 lo hará el último participante masculino, Eduardo Gil. Y a las 12 y 23 minutos será el turno de Ana Isabel Toledo, una de las favoritas para llevarse esa medalla de oro del Club Imperdible de Madrid. Y Eduardo Gil, del Club Tajalbe de Burgos. Mientras sigue llegando espectadores, sigue llegando gente a esta localidad de Ibor, la verdad que acompaña muchísimo el tiempo. Excelente. Paul Raffles, que lleva un tiempo de 41 minutos 20 segundos, 5 minutos para llegar por delante de Juanma Mérida, todavía tiene 5 minutos y ya estará el tramo final Paul Raffles. Para si todo pues va al mismo ritmo que iba y mantiene ese ritmo, pues colocarse en primera posición.
volvemos a féminas, repasamos un poco los tiempos. Amanda Pons, que ha marcado un tiempo de 15.45, mientras que Marta Palau con 19.15 y Sara Vidal con 21.19. Son de momento los puestos que hay en la carrera de élite femenino. Cuando seguimos viendo imágenes de nuestras cámaras, esos complicados trayectos. Mira cómo tienes que acabar de dañado ahí. Sí, el bog. Es lo malo que tiene. El bog no es el arbusto que más pica, digámoslo así, pero sí que impide correr rápido. No es un arbusto que tiene muchos, ¿cómo se dice? Pinchas, ¿no? Pero sí que incomoda, claro, al correr. A veces, lo hablábamos ayer fuera de micrófono, es que es algo normal que un buen corredor de orientación llegue con mallas rotas, con un montón de arañazos, porque es eso, es lo que toca, ¿no? Toca sufrir y toca pasar por algunos puntos que son, pues son bastante complicados, ¿no?, de transitar. Sí. Aquí hemos llegado a Roger Casal, que es director técnico actualmente de la Federación Española y, bueno, considerado por muchos el mejor orientador de la historia, quizá con otros colidencos, pero ha sido el corredor que quedó 21 en el Mundial de Västerås en Suecia en el año 2004. Es un puesto que es muy difícil de conseguir en distancia larga y Roger Casal, un corredor de referencia de muchas personas. Y Paul Raffles, que lleva actualmente un tiempo de 43 minutos 30 segundos, debe de estar por llegar dentro de muy poco el corredor catalán Paul Raffles y le quedan escasos 3 minutos para llegar en esa primera posición por delante de Juan Manuel Mérida. Hablábamos que la media distancia en chicos 5,1 kilómetros, en chicas 4,3. ¿Qué diferencia hay entre la larga y la media? ¿La larga cuánto se corre? La larga normalmente, mira, aquí vemos a, creo que es Abel Herrero llegar y Paul Raffles creo que iba muy cerca de él, así que parece que Abel Herrero le ha podido dejar a Paul Raffles en esta última parte de la carrera y aquí se adentra en el penúltimo control. Lo que decía, sí, la media distancia es una carrera mucho más rápida, más agresiva, muy dinámica. La larga distancia es más de control y es también la larga la carrera reina, digamos, para muchos, porque es una carrera de una hora y media el tiempo del ganador. Es una carrera de larga distancia, donde los corredores pues son grandes corredores, también tienen que correr una media maratón. Los mejores corren media maratones en masculino, por ejemplo, en 1:02, 1:03. Y en féminas pues pueden correr fácilmente entre 1:12, 1:15, o sea, son corredoras de fondo buenísimas. Mucha gente también se prepara a larga distancia esquiando, haciendo esquí de fondo, por ejemplo. Y la habilidad de larga distancia depende más de las elecciones de ruta también, de la navegación, y sobre todo en esas partes finales que son muy duras, cuando sobrepasas la hora, el cuerpo y el azúcar en tu cerebro le cuesta mucho más, ¿no?, llegar. Y este es un deporte de pensar mucho y en la parte final hay que seguir pensando. Y eso es lo bonito de la orientación. Me recuerda mucho a veces al deporte de biatlón, donde mira, aquí ya ha llegado el corredor Paul Raffles, no lo hemos visto llegar, con un tiempo de 45 minutos y escasos segundos, así que un minuto más rápido que Juanma Mérida. Y lo que decía, ¿no?, de pues ese por ejemplo el biatlón, donde pues es un deporte, tienes que ir al máximo con máximas pulsaciones y luego tirar a diana. Pues aquí es lo mismo, tienes que ir a máximas pulsaciones y no cometer fallos y leyendo el mapa, claro. La verdad estás sentado aquí, la verdad es que estamos gozando con tus comentarios, pero la verdad es que también te gustaría estar en el otro lado. ¿Cuál es la prueba favorita de Manu? La mía, creo que la media distancia. Sí, sí. Esto, o sea que esta te vendría muy bien, ¿no? Sí, me encanta. Es una prueba que ojalá me hubiera seguido practicando mucho, pero creo que en mi día podía llegar a correr muy rápido y hacer muy bien técnicamente, pero para la media distancia hay que entrenar mucho. La larga distancia también, pero la larga distancia creo que si tienes mejor físico, muy buen físico, es más fácil hacerlo bien. Pero ahora sí, todas las distancias son muy bonitas. El sprint también,
Pero creo que me quedaría con el Bosque y la media distancia. Creo que me gusta mucho y creo que era también donde podría haber mejorado más. Y eso es lo bonito de mejorar. Y creo que tenemos también una referencia para toda la gente de mi generación, que ha sido Thierry Georgiou, un corredor francés que pues ha sido, no sé cómo decirlo, Sebastián Coe en el medio fondo del atletismo, o Hesham Elgeriruj, o una persona que junto a Simone Nigli, que estuvieron reinando los dos en los años 2005 a 2015. Y Thierry Georgiou creo que fue 7 veces campeón de media distancia. Y él marcó a mi generación. Héctor Sanchís que corre en la categoría hombres 20 élite. En la categoría hombres 20 élite va liderando Pablo Ferrando con un tiempo de 36 minutos. No tenemos tiempos intermedios de Héctor Sanchís, pero si todo indica el tiempo real, se ha quedado a 7 minutos del tiempo del ganador, de Pablo Ferrando. Así que estaría en segunda posición el corredor alicantino. Nosotros estamos centrándonos en élite, pero hay que recordar que están jugando el Campeonato de España todas las categorías, ¿eh? Ojo, que hay muchísimo nivel también. Y el tiempo de oficial de Paul Raffles es de 44-54, un minuto 21 segundos más rápido. Ha podido recuperar algunos segundos Paul en la parte final. A Juan Manuel. Así que Paul Raffles, el nuevo tiempo de referencia, 44 minutos, pero hemos visto que se ha dejado entre 3 y 4 minutos en esa parte intermedia. Y Álvaro Bernabéu, que también está en esa parte final de la carrera. Sí, ahora sí. Álvaro García Bernabéu, del Colibén, de O'Neill. Está 5 minutos de trabajo hoy. Estará 5 o 6 minutos de también de llegar a meta el corredor alicantino. No tenemos todavía paso intermedio por el último radio control, pero actualmente está con un tiempo de 43 minutos y 39 segundos. Así que también Álvaro parece que ha fallado en esa parte intermedia de la carrera. Los resultados en el teléfono están ya, están actualizados. De momento recordamos mejor tiempo para Paul Raffles. Segunda posición Juan Manuel Mérida. Tercero Paul Canosa. Cuarto Abel Herrero. Y quinto Alejandro Sánchez. Y actualmente ya han salido dos de las favoritas, Marina García y Ana de Fez. Ana de Fez ya ha pasado por la primera televisión, ahí vemos a Marta Guijo salir, otra de las favoritas para estar en el top 10. Damas élite, actualmente sigue en primera posición Amanda Pons y a 3 minutos y a 1 minuto 0 segundos María Rodríguez, y en tercera posición Marta Palau a 3 minutos 31 segundos. Amanda Pons, que también ha dado el mejor parcial en ese punto 9 de élite en la cámara 3, con un tiempo de 28 minutos, 13 minutos más rápida que la catalana Marta Palau. Así que Amanda Pons liderando la categoría élite femenina en este momento. Recordemos que este Campeonato de España de Orientación es el paladero, también es el cuarto Trofeo Aragón, y está organizado, como bien hablábamos, por la Peña Guara, el apoyo del Gobierno de Aragón y Huesca, Ayuntamiento de Sabiñánigo y Huesca, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Aragonesa y la Federación Española de Orientación. Dicho, Marina García se dirige en estos momentos, en estos instantes, a escasos minutos de llegar al primer radio control. Ha empezado muy bien Marina García, así que vamos a ver cómo lo hace ese primer radio control, que es una microvaguada. Aquí vemos este primer radio control. La verdad es que es un punto, para mí, que he ido también al campo, bastante difícil de ejecutar. Sí. Un elemento del relieve muy, muy, muy suave, con esa visibilidad, que sí que tienes visibilidad, pero cerca de la zona tienes mucho bog también, y
y los corredores tienen que ir muy, 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 muy finos para tirar esta, en esta primera zona hay muchos controles así, así que también podemos ver que los corredores se pueden dejar muchos minutos. Hablábamos que el trabajo del trazador es importante, pero del cartógrafo de Santiago Ochoriz también lo es. Sí, tanto trazador como cartógrafo en todas las carreras tienen que cooperar, ¿no? Mucho, y aquí vemos Marina a ver ya de dejarse caer en este primer radiocontrol. A ver si podemos ver esa primera cámara, el primer radiocontrol. Marina García, escasos minutos de llegar al primer radiocontrol. Parece que puede ponerse en primera posición, Marina García. Como he dicho, aquí también hay, para ir a este control, unas pequeñas microlecciones de ruta. Puedes atacar este control por arriba, donde, pues bueno, quizá no tengas tanta visibilidad al principio, pero luego, bueno, atacar por... Muy, muy cerquita de Sabiñánigo. En este marco incomparable, donde se está efectuando este campeonato de España de orientación y donde se lo estamos haciendo llegar a todos ustedes. Pues nada, ya esperan el resultado. Esperando nuevos tiempos, nuevo paso de los participantes por esas balizas. Y Marina García, que parece que se está atascando en ese primer radiocontrol, está haciendo pequeños fallos. No sé si podríamos ver la televisión porque está a punto de pasar. Vale, pues bueno, vamos a ver qué dice el tiempo intermedio de Marina, pero sí que ha fallado un poco en ese primer radiocontrol, Marina. Hablamos de Marina, que ya se va acercando ya a las favoritas, ¿no? A las que pueden ser las que se jueguen ese título de campeonas de España. Correcto, ahora viene también Marta Guijo, otra corredora, pues para mí de las favoritas para estar en el top 5. Marce Rayonga, también una corredora que viene muy mentalizada a este campeonato. Y luego ya pues van a venir otras favoritas como Luz María Prieto, Ana Camarasa o Esther Gil. También tenemos ahí que no hay que dar tampoco por perdida a Kika Pasarán, a Inés Pozo, como decíamos, Esther Gil, Esmeralda Ruiz, Ana Camarasa, María Prieto. La verdad que son Codacal mejor, ¿no? Eso es, a ver si podemos ver el detrás tenemos a Pablo Fernández, a Oriol Busquets, también a Luis Sánchez o Antonio Andreu. Mientras tanto, como decíamos, aquí en la línea de meta, cada vez más expectación. Todos los corredores y corredoras que van finalizando se van acercando para ir cogiendo su sitio, para ir, pues eso. Y hemos visto salir también a David Rojas, un corredor que ha venido muy mentalizado también al campeonato, campeón de España de relevos con Madrid. Y ahí el que pues fue haciendo un muy, muy buen sprint y casi se queda en las puertas por el diploma. A ver qué hace hoy y pues toda la suerte. Vemos que luego pues tenemos el GPS, pero las corredoras. Marta Guijo ha empezado muy bien, está también a punto y ahora ha pasado por el primer radiocontrol. Y Marina García, que parece que sigue atascada en esta fase inicial, que le está costando a Marina García varios minutos. Marta Guijo, como he dicho, ha empezado muy, muy bien la carrera. Marta Guijo en primera posición en el primer radiocontrol. Lamentablemente no podremos retransmitir finalmente televisión este radiocontrol. Y Marta Guijo en primera posición en el primer radiocontrol con un tiempo de 7 minutos 10 segundos y 34 segundos de 3 la castellano manchega Ana de Fez. Tercera Marta. Posición actualmente para Marina García. Y vemos también el GPS que pues ya se han cogido estas dos corredoras y actualmente Marta Guijo ha cogido 3 minutos de ventaja sobre Marina García. Así que ambas corredoras posiblemente puedan correr el resto de carreras juntas. Recordar Marta Guijo del conjunto de la Vía Plata, de Cáceres, Ana de Fez,
consigue primera, en primera posición. El segundo, Juan Manuel Mérida, el alicantino, a 1:21. Y en tercera posición, el otro corredor alicantino, Álvaro García Bernabéu. El tiempo de Paul, 44:54. Por 46:15 de Juan Manuel Mérida. Y 49:47 de Álvaro García, el Colibén alicantino. Mientras seguimos viendo GPS, ustedes todavía no lo pueden ver, recordamos. Dentro de un poquito ya podremos ir mostrando. Vemos actualmente Ana de Fez, que es otra de las favoritas para estar arriba. Está cometiendo también muchos fallos en esta parte intermedia. Un fallo muy, muy, muy grande, Ana de Fez. Y Marina García y Marta Guijo, que puede ser un, llamamos en jerga orientadora, un tren, que es cuando se juntan personas. Y Marina García y Marta Guijo, que van corriendo en esta fase inicial juntas. Así que puede ser, para Marta Guijo, que va 3 minutos delante, ha cogido a Marina, puede ser una carrera muy buena para ambas y pueden correr juntas. Así que vamos a ver qué pasa en la parte intermedia de la carrera. Ahí puede ser que, por poner el símil de los ciclistas, que se incluso se echen alguna mano, ¿no?, entre ellas. Sí, al final pues es un poco, hay que discutir ahí qué es seguir, qué no es toma, seguir, ¿no? Claro, eso toma siempre la rienda. Hay una discusión en el orientador, es cómo coger rueda en ciclismo, ¿no? Exacto. Lógicamente te favoreces y el que va adelante se orienta muy bien porque te evita leer mapa, vas más fresco físicamente, pero cuando las corredoras están en ese nivel, muchas veces las dos son las que van leyendo mapa, y si la de delante va haciendo un fallo, normalmente la de detrás, claro, si va leyendo bien, puede rectificar. Y bueno, se hace mucho y es parte de nuestro deporte, pero en alto nivel realmente no, más que seguir, siempre vas todavía a contacto con el mapa. En primera posición, acaba de pasar por el primer radio control, Kim Beach va liderando la carrera, así que actualmente los tres catalanes, Kim Beach, Eloy Martí y Paul Raffos, liderando la carrera en esa primera parte de la competición. Muy buen inicio para Kim Beach, que ayer, pues bueno, se quedó a las puertas de estar en el top 10 en el sprint, y otro corredor que está entrenando muy, muy bien y muy mentalizado últimamente. Ahí están los tres de la Cataluña Orientación, demostrando que es un auténtico equipazo. Recordemos que fue segundo en la categoría de relevos. Ahora estamos ya comprobando esos puestos de la categoría élite femenina, esos puntos intermedios. Esperando también aquí a Amanda Pons pasar por este punto intermedio, que iba en el último punto en primera posición, Amanda Pons. Aquí vemos al corredor castellano manchego Carlos Vera, también un corredor muy bueno también en clases junior y que compite actualmente en hombres élite. El equipo Manzanares de Ciudad Real. Acaba de pasar Bryce Piñero por ese último radio control. Parece que ha ganado un poquito de tiempo sobre Paul Raffles, y actualmente Bryce Piñeiro en tercera posición en el último radiocontrol, detrás de Juan Manuel Mérida y a únicamente 1:51 de Paul Raffles. Así que el corredor gallego puede llegar a meta entre tercera, segunda, primera posición, aunque dudo que Paul Raffles en la última parte lo ha hecho relativamente bien, no ha perdido tiempo respecto a Juan Manuel Mérida, así que puede ponerse el corredor gallego en segunda posición. Recordemos, en el segundo radio control, Eloy Martí se pone, acaba de pasar Kim Beach en el segundo radio control, sigue en primera posición el corredor catalán, así que Kim Beach, primera posición en el segundo radio control, por delante de Paul Raffles, 38 segundos más rápido que el corredor catalán Paul Raffles. Y aquí vemos que se aproxima también a este radio control el número 9, la corredora castellano manchega Ana de Fez. La hemos visto fallar en el GPS
bastante en esa parte inicial de la carrera. Así que esperando a Ana de Fez para ver ese tiempo intermedio y a ver si puede ponerse por delante de la corredora castellano-leonesa Amanda Pons. Como he dicho, aquí esperando, llega dentro de muy poco Ana de Fez. De este árbol que queda, aquí vemos pasar a Eloy Martí también, otro de los favoritos que iba luchando con Paul Raffles. Eloy Martí, que ha pasado por este tiempo intermedio con un tiempo de 18 minutos 27 segundos, parece que más rápido que el corredor catalán, Paul Raffles, por 30 segundos. Otro catalán, Eloy. Así que si todo va bien para Eloy en esta fase intermedia, donde ha perdido Paul 2 o 3 minutos, puede recuperar y puede ser el siguiente candidato a luchar por la primera posición en esta fase inicial de la carrera. Variando, ¿eh? Aquí vamos a la corredora Ana de Fez, la castellano-manchega que estábamos esperando. Pero ahora sí la hemos visto fallar un poquito en esa parte intermedia y se pone primera posición la corredora de Albacete con 25 minutos 44 segundos a 3 minutos detrás, 3 minutos delante, de la corredora Amanda Pons. Así que Ana de Fez actualmente primera posición, 3 minutos más rápido que Amanda Pons. Pues seguimos en directo desde aquí, desde Ibort, llevándoles a todos ustedes esta emocionantísima carrera de media distancia. Poquito a poco, situados en un punto estratégico aquí en nuestra cabina de comentaristas, justo al lado de la línea de meta, vamos viendo pues llegar a un sinfín de corredores y corredoras de todas las edades que van acabando su recorrido. Hemos visto también en el GPS que Marina García ha soltado a Marta Guijo, han fallado en ese tramo inicial, luego Marta Guijo ha fallado el ataque al control, en un control que veremos en el mapa que es bastante difícil de atacar, así que Marina García ha soltado a Marta Guijo y ahora Marta Guijo tiene que esforzarse para que no le gane Marina García. Si Marina García tendría que sacarle a partir de ahora 3 minutos para ganarla. Y ahora Marina García, estaremos a escasos 2 minutos de ver a Marina García pasar por ese punto de espectadores, por ese punto, la televisión 3, por el segundo, tercer radio control. Así que veremos a Marina García correr solamente ella. Se acabó el tren. Se acabó el tren, sí, a no ser que falle Marina y vuelva a coger a Marta. Pero creo que vamos a ver mucho esto hoy, tanto en categoría masculina como en la femenina, porque, como he dicho, es un sitio donde es muy propicio a fallar. Vemos que ha llegado ya la corredora Ona Raffles, también de élite, en la primera posición. Ona Raffles acaba de llegar a meta con un tiempo de 44 minutos y 15 segundos. Y marca el tiempo de referencia actualmente. Hemos tenido un fallo con Ona Raffles, no hemos podido tomar radio control. Y como he dicho, Ona Raffles salía muy delante, muy al principio, pero Ona Raffles en este terreno creo que es muy experimentada. Y actualmente en primera posición. Sí. En el segundo radio control, tercer radio control, Ona Raffles, por el que hemos visto pasar a la Defez, también está en primera posición, 2 minutos y 20 segundos más rápida que la corredora de Albacete. Para que vean la intuición de Manu, me la ha subrayado a pesar de que tomaba la salida muy, muy temprano en relación a las favoritas. Ya me ha, ya ha comentado, diciendo, ojito con O. Con Ona que puede estar ahí en la pomada y puede estar optando a las primeras posiciones de esta prueba. Ona que al año que viene ya va a ser damas 35A, así que ya pasa a ser veterana. Pero bueno, una corredora muy experimentada, está por muchos años en la selección nacional, en la selección junior. Y bueno, creo era también una de mis... las tenía en la lista, como bien dices, para estar aquí. Incluso Laia, ¿no? Que también partía, o sea, también se tomaba la salida de las más, digamos, de las más retrasadas o de las más... Y también es una clara, también, competidora y favorita. A ver si podemos ver la televisión 3, porque va a pasar ya... Aquí vemos
a Marina García, debe estar al pasar. Marina García actualmente con un tiempo de 23:48, entonces estaría incluso por detrás de la corredora catalana Ona Ràfols en este comienzo de carrera, así que hemos visto fallar mucho a Marina al principio, 3 minutos diría yo, así que vamos a ver ese paso intermedio de Marina. La corredora leonesa del equipo Halcón, Marina García Castro. Parece que le está fallando en este radio control también. Y aquí vemos al corredor catalán Kimmich atacando en primera posición en el último radio control. ¿Cómo va? Y Kimmich, que es su última bala en este campeonato para estar arriba. Vamos a ver el tiempo intermedio de Kimmich. Y Kimmich en primera posición actualmente en este radio control. Así que Kimmich, primera posición en el tercer radio control, perdona, con 17 minutos 21 segundos, 1 minuto y 30 segundos más rápido que el corredor catalán Pol Ràfols. ¿Qué ha pasado por lo ustedes lo acaban de ver en nuestra cámara? Ha pasado prácticamente volando. Es un jabalí. Sí. La verdad es que sí, hay corredores que da y corredoras que da gusto verlos. No temen a nada, se juegan el físico totalmente en estos entrenamientos, que prácticamente no cabe nadie por ahí. Como he dicho, tienes que ser muy agresivo en la media distancia. Sí, en este terreno más que mucho. Hay mucha vegetación arbustiva, ¿vale? Y aquí vemos Marina, que ha cometido un gran fallo en este radio control. Y lo que he dicho, tienes que ser muy, muy agresivo. Sigue Kimmich, primera posición. Dentro de un momentito ya podremos mostrarles en directo las evoluciones de tanto los corredores como las corredoras. Aproximadamente 12:15, 12:20, podremos emitir ya, para que ustedes puedan ver por dónde va cada corredor y cada corredora. Mientras tanto, seguimos pendientes de esos tiempos intermedios de las participantes y de los participantes de esta categoría élite, donde recordemos están jugando nada más y nada menos que el Campeonato de España. Hemos visto en el último radio control, Marta Guijo sigue primera, 50 segundos por delante de Ona Ràfols. Marta Guijo aproximándose a este radio control. Muy complicado, la verdad es que notarán ustedes a veces que estamos en silencio, pero es que tenemos que estar controlando ordenador, aquí tablet. Aquí vemos a Marina, que ha hecho imágenes. Un fallo enorme en este control. Sí. Creo que ha hecho otro fallo de 2-3 minutos aproximadamente, con el inicial de 3 minutos. Así que Marina García lleva acumulado aproximadamente 5 minutos de fallo en esta fase inicial. Mucho, mucho para estar arriba, así que Marina García acaba de pasar tercera por este radio control a 3 minutos 26 segundos. Así que sigue ahora Ràfols liderando en categoría damas élite. Mucho tendrá que esforzarse. Y Marina, ya por ese tercera televisión, esperando a la corredora extremeña Marta Guijo. Aquí viene, acaba de pasar la corredora Marta Guijo con un tiempo de 24 minutos 30 segundos y todavía se coloca un minuto detrás de Ana, de Ona Ràfols. Así que Ona Ràfols de momento sigue en primera posición. Pues emocionante, un minuto de diferencia. Mientras seguimos a la espera y seguimos viendo las imágenes de los participantes. Hemos visto pasar a Isaac Hernández, también el otro corredor experimentado, junior, casi junior, ya es primer año de senior. Isaac Hernández pasando el primer radio control, que lo hemos visto pasar, que en primera posición, tan solo 7 segundos, Isaac 7 segundos más rápido que Kimmich. Isaac Hernández, del equipo Godan Extrem, de Badajoz. Extremeño, de la comunidad extremeña también goza de
gran nivel de competición en este deporte y en la organización también de muchísimas pruebas que forman este calendario oficial anual de la Federación Española de Orientación, cuando seguimos comprobando las rutas de las y los participantes. Ahí tienen esa baliza, vean cómo se va acercando los participantes, cómo se acercan intentando... Esperando a Álvaro Casado ya llegar a este primer radiocontrol también. Álvaro Casado, que ha salido a 3 minutos detrás de Isaac Hernández. Aquí vemos en este tramo inicial los corredores disputan este radiocontrol que estamos viendo en pantalla, es el punto 3, esa microvaguada en la ladera. Estamos viendo muchos corredores ejecutar. Tenemos un problema también con el GPS, la precisión del GPS no está yendo, lamentablemente no está yendo muy bien de la calibración del mapa. Así que no, estamos viendo, Álvaro no está cometiendo ningún fallo, es simplemente la calibración del GPS que no está yendo bien. Así que estaremos atentos cuando cometa un fallo, porque veremos otro tipo de movimientos. Así que no os preocupéis por esto, porque... No tiene nada que ver. No tiene de momento nada que ver. Es... Pero sí, mira, acabamos de ver que Álvaro Casado ha hecho una vueltecita. Así que sí que parece que Álvaro Casado está fallando un poco en este primer radiocontrol. A coger de nuevo el camino que había abandonado. Así que parece que está fallando Álvaro Casado en este primer radiocontrol. TV1. Y aquí vemos a Álvaro Casado ticar el punto 1. Cuando vemos también a Choel. Y Álvaro Casado, a pesar de ese pequeño fallito, primera posición para Álvaro Casado, 4 segundos delante de Isaac Hernández. Así que todo en un pañuelo de momento en el primer radiocontrol. Álvaro Casado en primera posición, Isaac Hernández 4 segundos detrás y por detrás Kim Beach. Recordemos que Kim Beach va liderando en el radiocontrol intermedio, así que Kim Beach de momento haciendo muy 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 buena carrera. Podemos ver también las damas élite cómo están haciendo muchísimos errores. Por ejemplo, Ana Camarasa en el punto, yendo al punto 1 y 2 también, está haciendo un error garrafal, digámoslo así, en el punto 2. La alicantina del equipo Colibenc. Hombre élite, no está bien. Marina García y Marta Rico van juntas ahora mismo. Ahí estamos viendo el tráfico que hay de participantes en esa baliza. Hemos visto también pasar a Marce Rayonga por este control, que actualmente va a primera posición para Marce Rayonga, la catalana. Así que Marce Rayonga liderando por 40 segundos la carrera sobre Ona Raffles. Así que Marce Rayonga acaba de pasar por ese control intermedio en primera posición con tan solo 40 segundos de ventaja sobre Ona Raffles. Tiempo de 22:44 para la catalana del GoStream de Girona. Recordemos a Ana Camarasa en esa parte inicial haciendo un error de 2-3 minutos. Y seguimos viendo cómo Marina se cruza con Marta Rayonga. Marta yendo a la baliza 10. Y también ese control en la televisión, en la televisión 3, estamos viendo, veremos a los corredores corriendo juntos, David Cotillas, David Rojas y Jesús Corrochano. Jesús Corrochano. Vamos a ver el tram y la elección de ruta. Aquí vemos el masculino, tanto femenino como masculino, que han hecho el mismo tramo, ¿vale? Y como la mayoría de corredores están optando por irse por el camino, por esa elección roja, como hemos visto a Marce Rayonga ahora. Lo he dicho, el GPS masculino no está bien calibrado, así que... pero sí que vemos un poco la forma y cómo Marce Rayonga ha cogido la elección roja. Y como lo he dicho eso, que al llegar a esa baliza inicial, a ese triángulo...
El camino te lleva al control y yo creo que lo han cogido el 70-80% de los corredores, ese tramo que yo creo que es más seguro. No sé si más rápido, pero sí que más seguro, porque la azul como la verde tienes una bajada muy muy grande y empinada y un poco pedregosa, y luego el ataque es bastante difícil, y el ataque desde el camino por la ruta roja es muy rápida, así que es una buena forma de empezar la media distancia con un ataque seguro, con una forma muy conservadora, pero que pues si empiezas la media distancia con un fallo de 2-3 minutos como hemos visto en la Camarasa, pues te... El resto de carrera mentalmente no sí, va así igual. Sí, claro. Aparte, imaginamos que el correr en altura debe de influir también, ¿no? A un corredor. El más alto estás, como es el caso, puede ser el caso de este, lo puedes notar, ¿no? A la hora de estado físico. Sí, bueno, claro, sí. El factor físico es muy, muy importante. Hemos visto también pasar por este control a Jesús Rodríguez Corrochano, actualmente en segunda posición, a 1 minuto 29 segundos de Kim Beach. Kim Beach, recordemos, va liderando la carrera en este punto intermedio. Y en el punto 3, que es el primer radio control, sigue Álvaro Casado en primera posición. 4 segundos por detrás Isaac Hernández sigue en primera, ahora en primera posición en el segundo radio control, que todavía lo ha pasado Álvaro, así que Isaac Hernández en ese segundo radio control, en ese punto 6, en primera posición, 27 segundos por delante de Kim Beach. Así que si no falla, tendría que llegar a ese punto intermedio, a ese punto 9, Isaac Hernández en aproximadamente 3-4 minutos en primera posición. Todavía quedan 3 minutos para que llegue a Isaac a este control, pero si no va mal, ha empezado muy muy bien Isaac, así que podremos verle liderar. Y vemos a Marc, que estará a punto de llegar a esa primera televisión, Marc Serrallonga en el punto 3, en la primera televisión. Parece que va muy bien y vamos a ver si podemos ver a Marc en esa primera televisión, en ese punto 3. Y Álvaro Casado también, que ha pasado por esa punto 6, el segundo radio control. Álvaro Casado sigue en primera posición. Tan solo 8 segundos Álvaro Casado por delante de Isaac Hernández. A ver si podemos ver a Marc Serrallonga pasar por ese radio control. Y por ese... Javier Ruiz Rorri por este primer radio control ya ha pasado a tan solo 35 segundos, así que Javier Ruiz se mantiene todavía en la pelea. Y solo quedan vamos a ver si Marc Serrallonga se aproxima a este primer radio control. Decía que solo quedan 4 participantes por tomar la salida, 2 en categoría élite masculino y 2 en categoría élite femenina, como son en chicas Kika Pasarán. Parece que Marc Serrallonga está haciendo un pequeño fallo en este punto 3. Ahí vemos a Marc. Marc Serrallonga, que acaba de ticar este control, también ha hecho un pequeño fallo de 5 o 10 segundos, diríamos que más. Así que Marc ahora se dispone a ir al punto 4. Acaba de pasar Marc Serrallonga a 25 segundos de Álvaro, así que ese fallo le ha costado quizá estar entre los 3 primeros. Marc Serrallonga actualmente en quinta posición a 25 segundos de Álvaro Casado. Y ahí Álvaro Casado va todavía liderando en el segundo radio, 8 segundos por delante de Isaac y 35 segundos por delante de Kim Beach. Acaba de pasar en el último radio control, en el punto 14 también a Eloy Martí, así que Eloy Martí en primera posición actualmente en el último radio control. Eloy Martí con un tiempo de 30:53, 3 minutos 29 segundos por delante. Y rectifico, porque en este último radio control ya ha pasado Kim Beach. ¿Cómo van cambiando las cosas? En el punto 14, en la última televisión, ya ha pasado Kim Beach con un tiempo de 30:40. Ha perdido Kim Beach en esta parte intermedia, más de un minuto ha perdido y tan solo está 13 segundos por delante de Eloy Martí. Es que es lo bonito, lo bello de este deporte. Vemos las chicas ejecutar también el tramo 12-13. Hemos visto a Marina ejecutando y Marta Guijo en ese tramo 12-13. No sé si podremos ver el GPS con la elección de ruta. Y aquí vemos a Isaac Hernández
acaba de pasar por ese tiempo intermedio, 16-27, 54 segundos más rápido que Kim Mitch, así que Isaac Hernández, primera posición en ese punto 9, 10-54 segundos más rápido que Kim. Este es el trapo que hablábamos en Damas Elite, ese 12-13. No sé si podremos ver en pantalla de vida el GPS también, pero aquí las corredoras hemos visto que van a coger ese camino, y de ese camino hemos visto, estamos viendo a Marina García actualmente fallar y Marta Guijo, que ha ido por en medio, pero también una vez llegado a esa última jugada final parece que está fallando y se ha quedado 100, 200 metros antes del control. Así que es un punto que en teoría Marina debería haber ejecutado muy bien desde el camino, porque el camino es muy fácil de atacar a este muro de piedra, que es el punto 13. Pero hemos visto que Marina ha fallado en el ataque al control. Está fallando todavía, ¿vale? Entonces, este punto para mí creo que Marcia Rayuga, bueno, lo está juntando por medio. Pero creo que Mar irá a subir la ladera y coger ese camino grande que simplemente te lleva a la baliza. Porque al final tienes que cruzar la última aguada y es el punto de ataque al muro de piedra. Y de hecho se ve, si tienes un poco de visión, se ve un poco desde lejos el control. Pero si le atacas por el azul, he ido a la zona esta mañana y es una zona verde, es una zona lenta que ralentiza, así que vemos a Marta Guijo que ha atacado por en medio y ha tenido esa consecuencia de no ir muy segura y fallar yendo por en medio. Cuando decíamos en categoría masculina también, pues prácticamente. Y ahí va a tomar estamos, Eduardo vamos Gil. A ver a Álvaro Casado, perdona, pasar por ese primer segundo radio control por la televisión 3. Vamos a ver si podemos ver a Álvaro Casado. Ahí vemos a Edu Gil saliendo, otro de los favoritos. El último en tomar la salida. Y vamos a ver si podemos ver a Álvaro Casado, que estará a punto de llegar a la televisión 3. Al árbol aislado, a ver si llega Álvaro Casado a esa televisión 3, el tercer radio control. Creo que esta no es la televisión, creo que es la televisión 3, a punto de llegar Álvaro Casado. Vamos a ver a Álvaro, porque ahí donde ha hecho la esquina Isaac es donde debe estar el control. Aquí vemos a Álvaro Casado entrar a este control y si todo indica con un tiempo de 16.07, 16.04 iría a 28 segundos, 16 minutos exactos, 28 segundos Álvaro Casado más rápido que Isaac. Así que en este tiempo intermedio Álvaro Casado casi 30 segundos, casi medio minuto más rápido que Isaac. Ya estamos hablando de distancias importantes. Eso es, vamos a ver si podemos ver a Pau Llorens llegar a ese primera televisión, ese punto 3, debe de quedar aproximadamente un minuto. Por el momento Álvaro Casado, que está haciendo una enorme carrera, el corredor madrileño. Recordemos que ese GPS que lleva en azul delante es Luis Nogueira, que ha salido 3 minutos por delante de Pau Llorens. Esa cola indica los 3 minutos, así que Pau Llorens actualmente iría por delante de Luis. Luis Nogueira ha pasado en el primer radio control 34 segundos por detrás del primero, que es Álvaro Casado en estos minutos. Así que Luis Nogueira ha fallado en esa parte inicial. Luego podremos ver a lo mejor el fallo de Luis. Ahí vemos a Pau Llorens, acaba de ticar el primer radio control. Y Pau Llorens en primera posición, 20 segundos más rápido que Álvaro. Así que Pau Llorens, súper, súper agresivo, súper rápido esta primera fase inicial. 20 segundos más rápido que Álvaro. Pues si ayer ya la tuvieron por centésima, de momento se vuelve a repetir un poco el guión establecido en el día de ayer. Se vuelve a repetir la historia. Falta Edu Gil por llegar a este primer radio control. Vamos a ver qué hace Edu. Vale. Edu ha ido también por el camino hacia el primer control y ha ejecutado los dos controles bien. Y debemos de esperar 2 minutos para ver si Edu se coloca en primera posición en el primer radio control. Pero Pau Llorens es un corredor muy agresivo, siempre sale también muy rápido y solo tiene que mantenerlo. Si no falla, puede estar luchando por Álvaro. Así que Álvaro ahora tendría que pasar por la última televisión, que es el punto 14, pero todavía le falta, está en la parte intermedia. Y vamos a ver a Kim Mitch, que debería de llegar en 3 minutos a meta aproximadamente y ponerse líder, si todo fuera bien. Pero aún le quedarían 3 minutos aproximadamente para llegar a meta.
nos indican que ya debería de verse bien el mapa de hombres élite, de haberse calibrado. De momento en línea de meta, recuerden, marcando el mejor tiempo, Eloy Martí con 40-30, 40 minutos 30 segundos. Segundo, Paul Raffols. Hablamos de corredores que hayan cruzado la línea de meta cuando estamos pendientes de ese duelo entre Pau Llorens y Álvaro Casado. En damas élite hemos visto a Marta Guijo pasar por el último radiocontrol a 3 minutos 54 de Ona Raffols, así que Ona sigue en primera posición en este momento, así que Ona 3 minutos 54 segundos por delante de Marta Guijo, así que Marta Guijo llegaría con un tiempo de aproximadamente 47 minutos a meta, todavía le quedaría para llegar a meta y se pondría en segunda posición. También está emocionante la carrera en cuanto a féminas. También estamos esperando en este primer radiocontrol a Ana Toledo, la ganadora del día de ayer. Ana Toledo, que parece que ha cogido a Kika Basarán. Vamos a ver si vemos a Ana Toledo por este primer radiocontrol. Recordemos que este primer radiocontrol lo iba liderando Marta Guijo con un tiempo de 7.10 y después Ona Raffols con un tiempo de 7.12. También estamos esperando a Barce Rayonga en el último radiocontrol, de momento liderado por Ona Raffols. A ver si vemos aquí a Ana Toledo, parece que está ejecutando muy bien el tramo, atacando por la vaguada grande. Aquí vemos a Edu Gil también ticar al mismo tiempo. Aquí los recorridos. Y aquí a Ana Toledo. Están prácticamente a la par. Y Ana Toledo con un tiempo de 6.55 se pondría en primera posición. De 6.38, perdona, en primera posición por muchísimo, por 32 segundos. Ana Toledo iría liderando esta carrera en damas élite, en la parte inicial. Así que si todo fuera bien y no falla, Ana Toledo la favorita para ganar otra vez. En hombres élite vamos a recordar por qué ha pasado Edu Gil. Y Edu Gil, segunda posición actualmente a 15 segundos de Pau, se pondría por delante de Edu. Y así que Edu Gil, segunda posición en hombres élite. Seguimos esperando a Kim Beach. Kim Beach, que ya debería de estar llegando a meta, el corredor catalán. Y esperando también el punto de espectadores, Ana Isabel Toledo, que está llegando a la baliza 4. Vemos ahora llegar también a Jesús Corrochano llegando al Radio Control 14. Estamos esperando a que se acredite Ana Isabel Toledo. A ver. Aquí llegamos, Kim Beach está llegando a meta actualmente, el corredor catalán, Kim Beach. Y Kim Beach por delante, se va a poner finalmente por delante de Eloy Martí. Aquí vemos el GPS de Pau. Y como Edu Gil y Pau, mira, la cola del GPS van muy pegados, pero Pau todavía sigue por delante de Luis Nogueira. Pau acaba de ticar este radiocontrol, el número 6, el segundo radiocontrol, en primera posición. 10.01, 24 segundos más rápido que Álvaro Casado. Así que Pau Llorens ejecutando de manera magnífica este tramo. Vemos como el punto 3-4, Edu Gil también está yendo completamente recto, todo recto van aquí, no hay elección de ruta, es ejecución. Así que actualmente Pau Llorens sigue en primera posición y vemos que esa cola de Luis Nogueira, Luis Nogueira ha pasado en segunda posición por el segundo radiocontrol a 19 segundos de Pau. Así que Luis Nogueira ha podido recuperar en esta primera fase, donde ha fallado en los primeros tres controles, pero parece que Luis Nogueira ha podido recuperar. Y Luis Nogueira, que va por el oro también. Sí, sí, la verdad que sí. Está haciendo una competición espectacular. Y mucho cuidado tienen que tener Álvaro Casado, Pau Llorens y Edu Gil. Hemos visto aquí fallar a Marc y Luis Nogueira. Luis Nogueira haciendo un fallo enorme en esta parte de la carrera. Y aquí vemos a Isaac
que ha pillado al Mar Montero y ejecutando lo que sería la ruta verde. Antes bajando todo el espolón para abajo hasta el río, al arroyo, y luego Isaac cogiendo el espolón, un elemento muy muy claro, y del espolón ya todo para arriba. Así que Isaac se dispone al último reocontrol. Y hemos visto, a ver si podemos ver el GPS, Luis Nogueira. Tenemos ahí el GPS. Habiendo fallado en ese punto 7, Luis Nogueira. Y Bar también va, habiendo fallado en ese punto 8 un poquito. Les ha costado, yo creo que a Luis Nogueira un minuto de fallo. Y a Bar algunos segundos, diría más de 30 segundos. Y ahora Bar debe pasar por este radio control. Vamos a ver con qué tiempo pasa Bar. Bueno. Creo que este error, aquí vemos a Marce Rayonga. Marce Rayonga ha pasado a más de 2 minutos del primer tiempo que lo llevaba Álvaro Casado, así que Marce Rayonga actualmente en quinta posición a 2 minutos 25 segundos de Álvaro Casado. Así que estamos viendo el Bar y Isaac correr juntos. Isaac en el último radio control, recordemos, a solo 28 segundos de Álvaro. Vemos a Álvaro ejecutar la ruta exactamente recto, red line. Es una forma muy agresiva. Vamos a ver qué hace en ese tramo intermedio, porque me da que es un tramo bastante lento. Vamos a ver a Álvaro si lo puede salvar y si se puede subir rápidamente al espolón, al blanco, a la zona más al sur. Y Isaac ya ha cogido el camino, y a partir de este camino ya es una zona rapidísima, ¿vale? Y que tendría que ejecutar perfectamente Isaac. Y aquí tenemos también el punto 14 cámara, podremos ver a Isaac, y tenemos radio control. A la vez tenemos a Luis Nogueira a punto de pasar por la televisión. Vamos a ver con qué tiempo, porque Luis Nogueira iba más rápido que Álvaro Casado en el último radio control. Recordemos que ha fallado en el punto 7. Vamos a ver si vemos a Luis Nogueira pasar. Lo que he dicho, ha fallado creo que aproximadamente un minuto en ese control 7. Vamos a ver Luis Nogueira por dónde viene. Parece que se está quedando un poquito bajo. Luis Nogueira, que actualmente iría a más de un minuto ya de Álvaro Casado. Está perdiendo actualmente más de un minuto ya que Álvaro Casado. Parece que se veía allí al fondo, por allí se ve. Parece que está fallando Luis Nogueira también. Y recordemos que a escasos minutos, un minuto y medio por detrás, viene Pau Llorens. Así que Pau Llorens puede coger a Luis Nogueira si falla un poco más. Aquí vemos a Luis que creemos que ya encontró la baliza. Y aquí vemos que se ha dejado otros 20-30 segundos Luis Nogueira. Luis Nogueira ha pasado a más de 2 minutos de Álvaro Casado. Uf, le puede costar. La verdad es que sí, porque ya poquito a poco van acortando ya el terreno camino de meta. Ahí vemos a Ana Camarasa. Recordemos, Isaac ya ha pasado por el último radio control. Isaac ha pasado por último radio control y vamos a ver a Álvaro Casado. Marta. Isaac Hernández, primera posición en el último radio control, 1 minuto 32 segundos más rápido que Kit Beach. En Céminas, a punto de pasar Esther Gil e Inés Pozo corriendo juntas. Y también a punto de pasar Pau Llorens. Pau Llorens debe pasar ya por el punto 9, por la tercera cámara. Vamos a ver Pau Llorens con qué tiempo. Primera posición para Pau Llorens. Primera posición en la Tele3, Pau Llorens, con un tiempo de 15.30, 29 segundos más. Ahí vemos bajar a Pau Llorens, le hemos visto bajar. 29 segundos, Pau Llorens mantiene la diferencia, mantiene la diferencia con Álvaro Casado. ¡Qué emoción! Desde luego, estamos viendo una prueba muy parecida a la de ayer. Aquí vamos a ver a Álvaro Casado pasar por el punto 14. Ahí está. Ese punto 14 que le debe dar el liderato. Y Álvaro Casado con mucha diferencia, 1 minuto 10 sobre Isaac Hernández. Hemos visto que ha ido recto, casi completamente recto, subiendo al espolón. Y Álvaro Casado en primera posición, 27.56, 1 minuto 10 sobre Isaac Hernández. Así que
de aquí a 10 minutos, 8 minutos, te los tendremos en meta. Isaac y Álvaro. La precipitación va segunda, o sea que no la suelto tan mal. Pero bueno, son muy exigentes y es que... Aquí vemos a Inés Pozo y Esther Gil luchando contra la vegetación, contra el bog. De su posición en la clasificación. Vemos pasar a Esther Gil. Y a Inés Pozo, sí. Ahí están las dos. A 3 minutos de la primera. Inés Pozo, primera posición en estos momentos. Ha cogido a Esther Gil y se pone Inés Pozo en primera posición. A falta de Ana Toledo por pasar, entre otras. Y Inés Pozo, 20-33, marcando la primera posición. Y en segunda posición que iba Marce Rayonga, ha pasado séptima en el último recontrol, así que Marce Rayonga ha fallado en esa última parte. Y actualmente Ona Raffles sigue liderando, segunda Marta Guijo a 4 minutos con 48 minutos y en tercera posición Marina García con 51 minutos, así que Ona Raffles sigue liderando a falta de ver lo que hace Inés Pozo y Ana Toledo, por supuesto. Inés Pozo, recordemos, del equipo Orientación Getafe, la madrileña. Vamos a ver a Edu Gil, que parece que va a marcar el mejor tiempo. Vamos a intentar ver a Edu Gil, que parece que va a marcar el mejor tiempo. Vemos la cola de 3 minutos que ya le ha cogido a Pau Llorens, así que Edu Gil haciendo un carrerón. Vamos a ver qué tiempo intermedio. Aquí vemos a Edu Gil con control. Recordad que Edu Gil picando fue aproximadamente ayer. 20 segundos más rápido, esperando tiempo oficial. Me parece que 20 segundos más rápido que Pau Llorens. Y Edu Gil se pone con 14.57, 33 segundos más rápido que Pau Llorens. Qué emocionante, se está poniendo la prueba que va poco a poco llegando a su fin. Así que recordemos, en este Radio Control, en este punto 9, Edu Gil primero, a 33 segundos Pau Llorens y a 1.02 Álvaro Casado. Espectacular, la verdad es que están realizando un carrerón, tanto los chicos como las chicas. Ya lo presagiábamos ayer, les dijimos que no se perdieran la prueba porque la iba a merecer la pena, y la verdad es que está cumpliendo y con creces las expectativas. Vamos a ver en esta última parte, en el punto 17, parece que los demás están ejecutando bien. Luis va a coger a Marc, parece que si todo va bien Luis va a coger a Marc. Pau corriendo solo y Isaac parece han cogido en ese sendero, no sé si se están resituando, no sé si ha sido algo aposta, pero parece que están haciendo un error ambos. Ese sendero he pasado también, no es, es un sendero que no es muy visible, pero yo no sé si esto es error del GPS. Aquí va David Cotillas, Isaac y el Mar, pero están cometiendo un error que creo que puede ser un error paralelo, porque ellos al final tienen que irse a una zona abierta con una cárcava bastante alta y están justo en una zona muy 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 parecida, pero 200, 150 metros más al sureste. Así que parece que están haciendo todos un error paralelo. No se han dado cuenta de que han pasado el camino, así que esto le puede costar a Isaac el top 5. Y vamos a ver a Álvaro cómo ejecuta esta baliza. Es una baliza muy interesante porque el propio relieve te tira abajo, o sea, tienes que mantenerte muy 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 bien a curva de nivel, a no ser que quieras coger el camino y atacarle desde abajo. Y aquí vemos cómo ya están rectificando. Isaac ha rectificado y se está llevando este tren de David Cotillas. El mar es el que saca y vamos a ver si Álvaro también les puede ver y llegar juntos a meta, porque Álvaro aquí va echado también, va súper rápido buscando tanto a Isaac Hernández como a David Cotillas. El mar se ha quedado un poquito más retrasado. Así que parece que Álvaro ya les tiene a vista a Isaac y parece que ha ejecutado el control aposta para coger el camino y desde la curva del camino atacarle el control. Así que Álvaro ejecutando perfectamente. Vamos a ver qué hace aquí en esta curva. Parece que ha visto a Elmar. Sí, ahí está, incluso ha adelantado. Y parece que se ha esperado un poco a atacar el control, no desde estar ahí. Vemos a Ana Toledo. No, perdonar, no es Ana Toledo. Ana Toledo que debe estar con Lucía Parga, la corredora gallega. Esta es Lucía, acaba de ticar el punto 9. Parece que Ana Toledo va a coger a Lucía, están a punto de cogerse. Lucía Parga en 19ª posición actualmente a 19 minutos. Ana Toledo que baja muy deprisa. Ahora también Lucía
ha cogido un buen ritmo. Y Ana Toledo, actualmente vamos a esperar el tiempo oficial, pero más de un minuto por delante de Inés Pozo. Así que Ana Toledo, más de un minuto, 19 minutos 21 segundos, 1 minuto 12 de diferencia, más rápida que Inés Pozo. Así que la emoción por el oro, en chicas, si todo sigue igual, está entre Ana e Inés, y quizá el bronce, si Esther sigue en ese tren con Inés Pozo, puede luchar hasta por Ona Raffles. Vamos a estar esperando en chicas en ese punto intermedio, en ese radio control, la baliza 13, para ver qué hace Inés e Esther. Todavía les quedan 4 o 5 minutos y vamos a ver qué hace en ese radio control. Mientras en categoría masculina, que sigue también muy emocionante la prueba. Hemos visto un pequeño fallo de Mark y Luis. Mark y Luis ya están corriendo juntos en el GPS. Edu se mantiene estable, no ha fallado. Vamos a ver si podemos ver el track de los chicos. Y Pau Llorens, que siga a la caza de Mark y Luis. Y estamos esperando ya en los últimos controles llegar a Álvaro Casado, Isaac Hernández. Aquí les vemos. Parece que Álvaro sigue ejecutando bastante bien esta última parte, que a mí me parece, me resulta bastante difícil. Con esa zona con mucho bog, que es muy difícil mantener la cota y tanto la vegetación como el relieve te cambia un poco la dirección. Y en escasos minutos vamos a ver en estas últimas caras finales a Isaac Hernández. Si todo va bien, debería ir marcando el mejor tiempo, pero vamos a esperar a ese fallo que ha hecho Isaac, porque le puede costar esa primera posición momentánea. Recordemos que lleva Isaac 1 minuto 10 segundos sobre Kid Beach. Así que vamos a ver a Isaac Hernández llegar. Y posteriormente, 30 segundos, 40 segundos, vendrá Álvaro Casado. Con un tiempo de 29.42, 1 minuto 46 por detrás del mejor tiempo que ha marcado Álvaro Casado. Pues se la van a jugar si todo... Aquí vemos, creemos que Isaac se ha asomado. Y aquí viene ya Isaac aproximándose a los últimos controles. Isaac, que tiene 1 minuto y 10 segundos para la primera posición. Le queda 1 minuto y 10 segundos para proclamarse, para estar momentáneamente en primera posición. Y a ver, Álvaro debe estar también al llegar, atacándole por un poco más a la izquierda. Ahí vienen con este tren, también con David Cotillas. Y enflechados, aquí viene Isaac para marcar el mejor tiempo momentáneo, Isaac Hernández, en categoría hombre femenino. También viene Marce Rayonga, que la hemos visto fallar en el tiempo intermedio. Y Álvaro Casado también llegando a meta momentáneamente en la primera posición. Así, si todo va bien, Álvaro iría 3 minutos por delante de Isaac. Vamos a ver el tiempo oficial de Isaac. Y Álvaro, para proclamarse y luchar por esas medallas y primera clasificación momentáneamente. Ahí vemos esas imágenes de la tirolina. Isaac Hernández ha llegado con un tiempo de 39.43, 23 segundos más rápido, así que Álvaro Casado va a estar en torno a los 36 minutos y muchos. Y ahí vemos la lucha. Vemos a Luis, que ha ejecutado perfectamente esa elección, pero yo creo que ese verde puede ser un poco lento. Creo que ahí Álvaro creo que ha podido ganar. Y Pau y Marc haciendo exactamente la misma elección. Marc parece un poco atascado en ese verde. Están ejecutando esas subvariantes del azul o yendo por arriba del verde. Vamos a ver Pau qué hace. No te pongas muy alto, que yo pierdo centímetros rápido. Pues emocionantísima la prueba, como decíamos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, donde se están jugando nada más y nada menos que ser campeones de España. Y en el caso de Álvaro Casado, pues sería un repóquer, 5 de 5, ahí es nada. Es que hemos visto en el GPS a Edu fallar un poco, perder velocidad en el punto 12, así que Pau Llorens y Edu Gil actualmente van... Aquí vemos a Luis Nogueira. Luis Nogueira ha pasado en segunda posición a 49 segundos de Álvaro Casado. Recordemos que Álvaro Casado no ha fallado casi nada en ese tramo final.
Así que Luis Nogueira se pone en segunda posición en ese último radio control. Así que vamos a esperar 8 minutos también para que llegue Luis. Vamos a ver qué puede hacer en ese tramo final. Luis es un corredor que corre mucho también, pero no sé si 50 segundos va a ser suficiente. Y vamos a esperar a Pau Llorens, que ya ha cogido a Marcel Rayonga. Vamos a esperar, en 30-40 segundos debe llegar Marc a esta televisión, a la Tele4, y Pau Llorens, si todo va bien, se debería colocar en primera posición. Prácticamente a la par, como bien decía Manu, tanto Marcel Rayonga. Recordemos, en Damas Élite, la lucha entre Inés Pozo y Ana Toledo. Inés Pozo en primera posición, 3 minutos y 29 segundos por delante de Ona Raffles, lo que coloca también Esther Gil. No tenemos todavía referencia. Y vemos Pau Llorens pasando por ese punto 14. Pau Llorens actualmente en primera posición, 41 segundos más rápido que Álvaro Casado. Así que recordemos, último radio control. Pau Llorens, primera posición, 27-12, 41 segundos detrás Álvaro Casado, y tercera posición para Luis Nogueira. Así que ahora la lucha está también por el bronce. Recordemos que Isaac ha fallado en ese tramo final. Luis, si no falla, tendría que asegurarse a lo mejor ese bronce momentáneo, esperando a lo que haga Edu Gil. Acabamos de ver que Esther Enés se ha dejado también a Inés Pozo durante la carrera, así que Inés corriendo en solitario actualmente, y la lucha por el bronce con Ona Raffles. Vemos a Ana Toledo también ejecutando la ruta justo por en medio, la ruta azul. Y recordemos, Esther Gil de momento estaría en tercera posición a un minuto de Ona Raffles. Así que vamos a ver esa lucha por el bronce y ver si Ana Toledo no falla en esta elección. Primera posición en el último recontrol, Inés Pozo. Después Ona Raffles a 3 minutos 29 y a 4:26 la corredora alicantina Esther Gil. Recordemos, Xenia Ledesma también actualmente en segunda posición en meta, a 2 minutos 46 de Ona Raffles. Así que muy buena carrera de la corredora catalana. Así que vamos a ver cómo ejecuta Ana, si no pierde mucho en este tramo, para ponerse en primera posición. También vemos detrás a Guadalupe Moreno. Ya se van. Estamos esperando también a Edu Gil. Edu Gil, que está también corriendo, aproximándose a esa TV4. Vemos a Luis Noguera también ejecutar sin problema, y vemos a Edu, que ha cogido el camino. Vamos a ver qué pasa en este tramo final. Ahí está. Ahí pueden ver ustedes el GPS en directo, tanto masculino como femenino. A la izquierda de sus imágenes el femenino, a la derecha el masculino. Vemos como Edu Gil está justito por el liderato. La cola del GPS naranja es de Pau, y eso indica los 3 minutos. Es decir, si se toca esa cola, si fuera Edu por delante de esa cola, iría primero. Así que van a pasar por el radio control. Vamos, estamos esperando, pero parece que exactamente en un tiempo muy, muy parecido. Ahí vemos a Ana Toledo también pasar. Edu Gil a 2 segundos de Pau Llorens. Así que en este bucle final, 2 segundos le separa Edu Gil de Ana Toledo. Y Ana Toledo ha pasado por el punto de espectadores también en primera posición sobre Inés Pozo. Ana Toledo, que se dirige al siguiente radio control. Y Ana Toledo en el último radio control tiene una ventaja de 1.50 sobre Inés Pozo. Así que el oro, si no va mal, debería ser para Ana Toledo, con 1 minuto 50 segundos de ventaja. Inés Pozo podría optar a la plata, pero todavía no está todo dicho. Aún quedan los últimos minutos para llegar a la línea de meta.
Y es los momentos de más emoción de la prueba. Se van a jugar esas tres medallas, esas tres preseas, oro, plata y bronce. Y vamos a ver quién es el que se lleva. Aquí vemos a Inés Pozo fallar, así que puede estar jugándose la plata. Inés Pozo también. Recordemos que tiene más de 4 minutos de ventaja, perdón, más de 3 minutos de ventaja sobre Ona Raffles. Así que vamos a ver esa parte final de Ana y sobre todo Inés, que la hemos visto fallar en esta, en este punto 15-16. También recordemos Luis Nogueira, que está ejecutando muy, muy, muy bien final, luchando por esas medallas. Luis Nogueira, recordemos que tiene que sobrepasar a Isaac Hernández. Y ahí vemos Luis Nogueira. Luis Nogueira aproximándose a los últimos radiocontroles, a los últimos controles, al 200. Vamos a ver el tiempo de Luis, porque recordemos, Luis Nogueira en el último radiocontrol, cuarta posición, parece que no va a conseguir medalla, a 1.31 de Pau, así que estaba a 50 segundos de Álvaro. Vamos a verle llegar la meta, porque puede llevar con un tiempazo y parece que ha recuperado mucha distancia Luis. Parece que Luis Nogueira va por la medalla de bronce o al menos la primera posición momentánea. Vamos a ver Luis, porque ha hecho un carrerón final, y vamos a llegar a ver a Luis Nogueira llegar, y va a estar muy, muy justo con Álvaro Casado. Vamos a ver Luis llegando a meta. Ahí viene. Y Álvaro, una moto. A ver si puede pasar a Álvaro Casado. Luis llegando con un carrerón. Ahí está. Del equipo. Vamos Coma. A ver el tiempo de Luis. Malagueño. En teoría habría llegado antes que Álvaro, así que se asegura Luis Nogueira, primera posición, 45 segundos más rápido que Álvaro. Así que Luis Nogueira, hemos visto, no tanto en el GPS, pero Álvaro Casado sí que se ha dejado más de un minuto en esa última parte. Y vemos Pau, que se debería poner líder por aún incluso más, así que el oro parece todavía entre Edu y Pau Llorens. Recordemos que Pau Llorens, 2 segundos de ventaja sobre Edu. Luis Nogueira primero momentáneamente en el sprint final, 45 segundos detrás, Álvaro Casado en tercera posición momentánea, Isaac Hernández ya a 3 minutos. Así que los que hemos dicho, los 5 favoritos, excepto también Marce Rayonga, que parece que se ha atascado a mitad de carrera, ha sido pillado por tanto Luis como Pau. Y vamos a esperar a lo que hace Pau. Pau debe estar llegando a estas televisiones finales. No sé si va a fallar aquí, pero creo que ha visto bien la torre. Y aquí llega Pau Llorens. Pau Llorens, que si todo va bien debería ponerse líder. De momento tiene 1 minuto y 30 segundos de margen sobre Álvaro, sobre Luis Nogueira, así que va por el oro. Ahí viene. Así que ahí viene Pau, momentáneamente primera posición para Pau. Pau tiene todavía 1 minuto 10 segundos de ventaja sobre Luis, y ahí viene Pau. Qué final, vaya sprint, cuidado con esa curva. Vamos a ver, esperando ver ese final. Ahí viene Pau Llorens, sí. Ahí llega Pau Llorens llegando a meta. Vamos a ver con qué tiempo. Tiene todavía 1 minuto de margen sobre Luis Nogueira. Y ahí llega Pau Llorens volando. Llega Pau Llorens volando. Esfuerzo, último esfuerzo. Primera posición, sin todo. Así que Pau Llorens se pondría 1 minuto aproximadamente más rápido. Y Pau Llorens, primera posición, 48 segundos más rápido que Luis Nogueira. Luis Nogueira se ha metido un carrerón final, el último bucle, y ahora esperando a Edu Gil. Vamos a ver el GPS de Edu Gil, porque Edu Gil también 48 segundos mejor que Luis. Volando. Y vemos que Edu Gil ha fallado también en esta última parte. Sí, lo tenemos en pantalla. Ahora mismo
Edu Gil, aquí le ha costado el oro, la carrera, parece, vamos, pero vamos a ver si se lleva medalla, porque recordemos, Edu Gil ha pasado a 2 segundos en el último recontrol sobre Pau, pero esta le está costando más de un minuto de fallo, así que vamos a ver si se lleva la plata, el bronce, incluso si se queda sin medalla en esta última parte. Sí, parece que Edu ya ha rectificado. Y aquí en este último tramo, vamos a ver si vemos también a Inés Pozo llegar. Así que recordemos, Inés Pozo, vamos a ver qué de margen tiene sobre Ona Raffus también para llevarse la medalla de plata. Y Ana Toledo vendría por final. Pero vemos que Edu Gil, la cola que lleva Pau, ya no la tiene Edu, no está cerca. Ahora va a correr la última fase con Marc, pero ya está a más de un minuto, diría yo. Sobre eso le cuesta estar en medalla de bronce. Y vamos a ver si está luchando con la medalla de bronce con Álvaro, porque recordemos que Álvaro Casado está a 1 minuto 36 de Pau. Así que Edu Gil ahora luchando por la plata o el bronce. Pues no se lo pierdan, porque en unos momentos podremos conocer a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Y aquí llegando también Inés Pozo. Inés Pozo en primera posición momentánea con un tiempo de 41 minutos 28 segundos. Aunque haya fallado en esa parte final, parece que Inés se va a poner momentáneamente primera, se asegura la plata al menos. Y vamos a ver, 2 minutos 47 segundos más rápido que Ona. Así que Ona Raffus, medalla de bronce, parece, si Ana no falla en el tramo final. Aquí parece que Ana está fallando, vamos a ver lo que le puede costar, pero recordemos que Ana tenía un margen de 1 minuto 50 sobre Inés Pozo. Vamos a ver, porque puede estar todo aquí, incluso el oro. Emocionante, lo van a jugar entre Ona, entre Inés y entre Ana. En esta fase final también hemos visto fallar un poco a Inés Pozo. Vamos a ver si a Esther Gil llegando a meta también en el último red de control en cuarta posición. Kika Basarán Manham también en quinta posición y las dos están por llegar. Así que ese diploma puede estar entre Kika Basarán, Esther Gil, pero parece que las tres primeras están hecho Ana Toledo, Inés Pozo, Ona Raffus. Esther Gil actualmente en tercera posición a 4.16 de Inés Pozo. Vamos a ver Inés, Ana Toledo, que le quedan escasos un minuto de llegar al último control. Ha fallado aquí un poquito y nos vamos a ver cuánto le puede costar. Que tiene un montón de acompañantes admiradoras felicitando. Así que, pues la verdad es que está todo muy emocionante. Nos estamos acercando ya al final de la prueba. A la prueba que concluye que con el punto y final a este campeonato de España de orientación. Pero ojo, que tenemos que conocer las campeonas y los campeones. Sí, esperando a Edu Gil, Marce Rayonga y Ana Toledo especialmente. Deben de estar todos al llegar. Aquí vemos a Marce Rayonga llegar ya a meta. Marce Rayonga, que no ha sido su carrera. Y Ana Toledo, que todavía tiene muchísimo margen sobre Inés para proclamarse campeón de España. Así que vamos a estar viendo a Edu Gil dentro de muy poco y vamos a ver qué medalla se puede llevar Edu Gil. Edu Gil, que parece que ya no va a pelear por las medallas. Y aquí está llegando a meta Ana Toledo. Ana Toledo llegando a meta con el mejor tiempo. Se proclama nuevamente campeona de España. Y aquí llega también a la par Edu Gil. Y parece que Edu Gil se va a quedar sin medalla hoy. Ana Toledo, primera clasificada. Con un tiempo, vamos a ver, oficial. Y también Edu Gil luchando por esa medalla de bronce. Pero hemos visto que ha fallado al final. Así que oficialmente Ana Toledo, campeona de España con un tiempo de 38.30, 2 minutos 54 segundos de ventaja sobre Inés Pozo y tercera posición Ona Raffus, la catalana, a 5.45 de Ana Isabel Toledo.
Así que únicamente esperando a Kika Basarán para completar quizá ese diploma. Kika Basarán está en el último radio control y no sabemos si puede sobrepasar incluso a Esther Gil por luchar por la cuarta posición. Y volvemos a Élite, donde se ha decidido todo en ese tramo final. Edu iba pegadísimo a Pau, incluso liderando. Y finalmente se ha quedado con la medalla de chocolate Edu. Edu Gil finalmente cuarto, se ha quedado más de 2 minutos 20 segundos de Pau, así que ha fallado más de 2 minutos Edu en ese tramo final y se ha quedado sin la medalla de bronce, ni la plata ni el oro tampoco, claro, porque aunque estaba luchando. Así que vemos ese carrerón final de Luis Nogueira, ese bucle final donde Luis ha acelerado muchísimo sin fallar, y Pau donde ha mantenido constantemente esa velocidad, ese ritmo, y no ha tenido grandes fallos. Así que hemos visto esos fallos de Luis de al principio y en la baliza 7 que le ha costado el oro. Y luego Álvaro, que en el tramo final también le ha costado pues ese puesto de segundo a primera posición. Recapitulamos en categoría masculina, campeón de España, Pau Llorens, con un tiempo de 35 minutos 17 segundos. Parece que le ha clavado el trazador. Sí. Segunda posición para Luis Nogueira a 51 segundos. Álvaro Casado a 1.38, tercero. Edu Gil cuarto a 2.17 y quinto, cerrando el diploma, Isaac Hernández, el extremeño, a 4.22. Una pena, Kindex ha quedado sexto a escasos 25 segundos del podio. Y vamos a ver a Kika Basarán, ¿no? Esperando a Kika para completar el podio. Así que Kika ahora estaría en tercera posición, ya lleva 44 minutos. Pendientes de esas últimas posiciones. Entra en esta última fase Kika. Bueno, y estas ligas no paran, y estos bocadillos tampoco. En esa zona de Cárcavas, que le puede costar algunos segundos, no le debería costar mucho, pero tiene mucha visibilidad. Pero recordemos que ya es imposible mejorar el tiempo de las tres primeras para Kika. Entre ellas se van a jugar el cuarto y el quinto puesto. Recordemos, campeona de España Ana Toledo, segunda Inés Pozo, tercera Ona Raffles. Y esperando para ver quién es la cuarta y la quinta clasificada de este campeonato de España de orientación media distancia. Así que esperando a Kika todavía. Ya llega Guadalupe Moreno. Vemos el GPS que ya está llegando. Así que Kika, si no falla aquí, vamos a ver con qué tiempo. Recordemos que el tiempo de la cuarta clasificada, Esther Gil, es de 45-41. Y el tiempo de la quinta clasificada, Xenia Ledezma, es de 47.01. Así que actualmente Kika está con 45.20 segundos. Actualmente tiene 1 minuto 40 para estar entre las cinco primeras. Así que vamos a ver si Kika puede rectificar estos fallos finales que está teniendo para entrar entre las cinco primeras. Pues solo nos quedaría eso, conocer esos puestos en categoría masculina. Todo decidido, como decíamos, Pau Llorens, campeón de España, segundo Luis Nogueira, tercero Álvaro Casado, cuarto Edu Gil y quinto Isaac Hernández. Vamos a ver, pendientes de Kika Basarán, actualmente 46 minutos, tiene un minuto de margen ahora. Aquí vemos llegar a Kika, tiene un minuto de margen para estar entre las cinco primeras y tiene 30 segundos para estar en la cuarta posición. Vamos a ver cómo acaba Kika, porque si no sigue sprintando así, puede estar quedando cuarta. Kika Basarán Bajaba entrando ahora. La toledana puede luchar por la cuarta posición. Ahí está. Vamos a ver el tiempo oficial de Kika. Y quinta clasificada, finalmente, Kika Basarán a 7 minutos 58 de Ana Toledo. Finalmente Kika, que ha salvado esa plaza de quinta posición. Así que con esto cerramos, José. Cuarta clasificada, al final. Quinta clasificada, Kika. Kika y cuarta. Esther Gil. Esther Gil.
Pues ahí están, la clasificación final en categoría masculina, como decíamos, Pau Llorens campeón de España, Luis Nogueira en segunda posición, tercero Álvaro Casado, cuarto Edu Gil y Isaac Hernández, cuando vamos a ver la repetición de la entrada de la categoría élite masculina en esta carrera impresionante. Ahí está. Qué bonito es ver esto, la verdad, ¿eh? Todo... Vamos a intentar ver si está bien calibrado. Esperemos que sí el GPS. Ver esta primera microelección de ruta, que vamos a ver si lo que ha sido decisiva o no, pero sí que hemos visto a tanto Edu, Pau, Isaac e incluso Álvaro salir muy bien. No creo que se hayan dejado muchos segundos en esta parte inicial, pero ahí sí que Luis Nogueira se ha dejado algunos segundos. Vamos a verles si podemos ver el replay de los masculinos. Parece que no está saliendo en masa. No sé si pueden ponerlo en salida en masa. Recordamos también la clasificación femenina, campeona de España Ana Toledo, segunda Inés Pozo, tercera Ona Raffles, tercera, cuarta Esther Gil y en quinta posición Kika Pasarán. Kika Pasarán, que es una corredora también muy joven, es el primer año de senior para ella, uh-huh. Que yo creo que su objetivo no también más, es ¿no? el bosque, el europeo este año en Estonia, así que muy buena posición para Kika, debería estar muy contenta y luego... Dos veteranas, sobre todo Esther, cuarta posición, y Ona, que no sé si ha sido sorpresa, pero ha sido de las primeras en salir y en marcar esa primera posición casi durante todo el tiempo, hasta que ha llegado Inés, que vuelve a estar en el podio otra vez en el Campeonato de España, y Ana Toledo, que ha sido la favorita. Uh-huh. Ana Toledo, que ha llegado con un tiempo de 38, 3 minutos por encima de lo estipulado, el tiempo del ganador. Vale, pues vamos a ver ahora el replay de uh-huh. Hombres Élite. Ahí está. Vemos como mucha gente ha cogido esa opción del camino. Casi nadie o nadie que ha llevado GPS ha ido recto, sorprendentemente, sí. Pero bueno, ha sido una opción muy clara la de atacar por el camino. Y luego al punto 3 también todos han ido por en medio. Había otra opción de ir bordeando un poco más. Sí, igual. Aquí Isaac ¿no? le ha costado un poco comerse el verde. Sí. Otros han ido un poco más bordeando. Aquí estaba claro que era una opción de ejecución. Y luego al punto 4 también han ido casi todos rectos, bordeando el verde por la derecha. Y vemos aquí, David Rojas ya ha hecho al punto 3 un error garrafal, que le ha quitado de estar por los mejores. Vemos aquí, este punto 7 es muy, muy complicado, más complicado de lo que se ve. Es un ataque que se ataca desde arriba, Paul le ha atacado un poco por la derecha, creo que bien hecho. Pero bueno, ahora sí, siempre atacando por el espolón, por la parte de arriba. Y un sitio donde se puede hacer muchísimos errores paralelos. Creo que a más de uno le ha costado el error. Y luego a esta fase de transición del punto 8-9 era más de correr, pero ahí hemos visto algunos fallos también. Luis Nogueira se ha quedado un poco más bajo. También en chicas a Marina García hemos visto que se ha quedado, ha fallado en este punto 9. Pero bueno, era de visibilidad, de ver arriba, mantener bien la cota. Vemos el error de Luis Nogueira también en el error 8, en el 7, donde le ha costado también en parte la medalla de oro. Y luego otra parte también de navegar en bajada y también estas zonas donde no hay tanta visibilidad y también es fácil dejarse algunos segundos. Vemos ahí a Álvaro fallar un poquito también el control 10. Jesús Corrochano haciendo el punto 11 también por el sur del verde, era curioso. Y Pau Llorens haciendo este tramo largo, ejecutándolo, bordeando, saliendo justo a curva de nivel, ejecutándolo perfectamente, bordeando a curva de nivel en vez de bajándose y entrándole por el espolón, por la parte un poco más blanca, yéndose al límite de vegetación, entrándole ese punto de ataque y ahora siguiendo la vaguada y entrando a la zona de más visibilidad donde podía ver el muro de piedra. Así que Pau Llorens ha ejecutado muy diferente a lo que estamos viendo Isaac y Edu.
Veríamos en post-análisis qué es lo mejor, pero Álvaro y Edu haciendo una ruta muy similar, yendo recto y atacando de una forma más fácil el control. Pero bueno, Luis Noguera haciendo el tramo muy, muy parecido a Pau Lloret. Y aquí entramos en la última fase donde también han costado varios segundos. A Edu Gil le ha costado, yo creo, que esas medallas. Uh-huh. Vemos como, excepto Luis Noguera, los demás han estado bordeando esa colina por la derecha. Luis ha ido por la izquierda. Y aquí es donde ha empezado Luis a remontar. Pau sin problemas en esa parte final. Y aquí ya vemos Edu y Álvaro, donde el punto 17 y sobre todo Isaac se han dejado más segundos en este punto 17, que esa ladera te llevaba muy para abajo y esa poca visibilidad también, y el punto 17 ha sido bastante decisivo para esta carrera. Ahí Luis Noguera lo ha atacado perfectamente, ¿eh? Entonces en estos últimos controles Edu ha sido donde ha perdido la medalla, sí. y Álvaro incluso también la segunda posición. Y Luis ha podido recuperar y Pau ejecutando perfectamente, manteniendo el ritmo. Que bueno, ese ritmo de Luis Noguera pues ha sido difícil de seguir al final, pero ha sido suficiente para ganar el oro. Pues lo han visto ustedes en directo, han visto este pedazo de carrera que ha dado muchísima emoción. Vamos a ver si podemos mostrar la repetición de todo el recorrido de las féminas. Mientras siguen entrando, por supuesto, a meta participantes de las diferentes categorías de esta media distancia, Campeonato de España de Orientación, que ha puesto, está poniéndose el punto y final aquí en Tierras Rocenses, en Huesca, Sabiñánigo, y en esta. Ahí tenemos la clasificación final masculina. Élite, Pau Llorens, campeón de España. Segundo, Luis Noguera. Tercero, Álvaro Casado. Cuarto, Edu Gil. Quinto, Isaac Hernández. Sexto, Kim Beach. También. Y vemos como también Eloy, corredores como Javier Ruiz, que podría quizá haber estado más arriba, pero son los otros que están luchando ahí por esos puestos. Kim Beach ha hecho una carrera fantástica. Eloy Martí también. Y Javier Ruiz, que han estado todos ahí en un minuto, dos minutos, luchando por la quinta posición. Y el Mar y Jesús, que son corredores de 24, 25 años, que están subiendo, pues han hecho el top 10. Y aquí pues vemos cómo lo han hecho tan buena carrera Marce Rayonga, que ha llegado a meta trotando, ha fallado bastante toda la carrera. Y David Rojas, que le hemos visto fallar bastante en el punto 3. Y son los dos, quizás, los dos que han... Que los más perjudicados, más favori, ¿no? Los más perjudicados hoy. Vamos a ver el replay y la repetición de las chicas. Ahí está esa salida. También los tres primeros puntos eran comunes a hombres. Vemos como Marta ejecuta ese control atajando, pero todas cogiendo el camino. Lo han tenido clarísimo. Este punto 2, que también tenía mucho peligro, que bordear pues era mejor que yendo por el verde porque te evitabas. Y aquí vemos las distintas subrutas que nacen al punto 3, yendo más por ladera, evitando más el desnivel. Y hemos visto a Ana entrando por esa vaguada grande al sureste, que era lo mejor, al punto 3, y Marta Guijo entrando un poco por arriba, que era más arriesgado. Y bueno, pues todas las chicas pues siguiendo recto, bordeando. Y luego aquí este error de Ana Toledo, hemos visto ese error de dirección al salir del punto 4, que le ha costado un susto, 20-30 segundos y un susto. Sí. Y luego esta parte que era más pues de correr y de atacar bien, estos 5-6, el control 6 podía tener un poco de viga, pero bueno, también estaba muy cerca. Y luego aquí también este tramo 6-7, que era para tener peligro, o sea, era un tramo muy importante en la carrera, en bajada todo. Y yo creo que lo mejor, pues ahí Ana parece que se ha ido un poco a la derecha, no ejecutando muy bien, pero Marta creo que ha cogido mejor la autovía, digámoslo así, de cogiendo el espolón por la izquierda. Pero el ataque aquí había que tener mucho cuidado, Ana lo ha ejecutado perfectamente y hemos visto cómo ha pasado Inés aquí a Marta, porque en ese punto de ataque Marta se ha ido mucho más al sur. Así que un error. En esta baliza decisiva 7, a Marta le ha costado también el podio. Ahí Ana Toledo lo ha sabido aprovechar a la perfección.
También vemos aquí que Esther Gil ha hecho un error bastante gordo aquí en el punto 7, así que el punto 7 en Damas Elite ha sido un punto importante. Y luego esta parte más de transición, yendo a curva de nivel, Marce Rayonga también recuperando aquí, ha fallado un poco Inés Pozo en el punto 9. Y luego aquí Ana, pues ejecutando de la 12 a la 13 también, yendo muy, 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 muy recta. No sabemos si también había sido lo mejor o subirse al espolón un poco antes, pero sí que esta parte donde estaba Ana, pues era bastante sucia. Tenías que tener mucho control también con la brújula, mucho control de dirección, y podías hacer mucho zigzag para evitar la vegetación. Y ahí vemos como Inés se ha subido por encima del espolón para atacar más por el camino. Pero no ha tenido tampoco problemas de ejecución Ana y no ha sido decisiva. No ha cometido prácticamente ningún error, ¿eh? Ahí la vemos. Una pena que Ona no haya tenido GPS. Creo que no lo vemos en pantalla. Y aquí Ana, pues también creo que se ha dejado quizá un poco de segundos ejecutando la 15 por la izquierda, que era, pensamos que es lo mejor que ir recto. Y aquí Marce Rayonga y Marta Guijo también, que luchando por esa quinta posición. Y aquí Mar, en esta parte central, es donde le ha costado la quinta plaza a Mar, el control 13. Como Marta y Marce Rayonga han hecho errores de más de un minuto, dos minutos, y les ha costado el diploma. Y aquí vemos como Inés también en esa última parte ha fallado en el punto 15, se ha dejado más de un minuto. Y al final también Kika en esa lucha con Esther, aquí la vemos desviarse un poco también en dirección en este control 5, cuando Kika realmente iba en pareja con Esther en la T1-4. Se ha dejado llevar y ha caído hasta la quinta posición. Cuando vemos ahí también llegando a Esther Gil. Y Ana Camarasa, que también ha cometido algún error que le ha costado incluso quedar entre las cinco primeras. Así que eso para mí, chicas, sobre todo ha sido clave ese punto 7, donde ha dejado fuera del podio a Marta Guijo. Y luego ese tramo medio largo al 13, donde Marta Guijo también se ha quedado fuera, y Marce Rayonga. Así que vamos ahora a los tiempos y de finales de las chicas. Ahí está, campeona de España, como decíamos, Ana Toledo, segunda Inés Pozo, tercera Ona Raffles, cuarta Esther Hills, quinta Kika Basarán. Ya a partir del sexto puesto, Xenia Ledesma, Marta Guijo, en séptima posición, Ana Camarasa, octava, novena Marina García y décima Laia Gil. La verdad es que una de las clasificaciones que no puedes decir desde la quinta hacia abajo. Pues para mí Xenia ha sido, digamos, que un poco sorpresa, una corredora también muy joven. Y luego Marta, Ana y Marina las hemos visto fallar mucho y les ha costado pues estar entre las cinco primeras, porque por físico todas estas tres tienen la posibilidad de estar incluso por las medallas, pero hemos visto como Marina también ha fallado mucho en la fase intermedia, y también Marce Rayonga, que ha quedado la decimosegunda, también le ha costado muchísimo ese error en el 13 principalmente, y cómo iba muy bien en el tramo intermedio. Pues ahí está, lo hemos llevado a todos ustedes desde este maravilloso enclave. Y en el tiempo para entrevistas, pues tenemos el lujo de contar con el, no lo quería comentar mucho, Manolo, con Manolo Vara, el presidente de la Peña Guara, que la verdad que hay que daros la enhorabuena, porque ha sido, en cuanto a organización, no un 10, sino un 11. Pues nada, habrá que ir a por el 12. Buenas tardes. Gracias, amigos. Bueno, pues muy, muy contentos, muy ilusionados del rato tan maravilloso que estamos pasando. La verdad que en organización de eventos en campo natural, en montaña, si la meteo es buena, el 95% está acertado, ¿no? Hombre, pues le hemos puesto mucho cariño,
sobre todo en el sitio, porque cuando los orientadores de mi club me dijeron que había que hacer un campeonato de España, digo, echaste la mano a la cabeza, ¿qué habéis bebido? No puede ser montar aquí un campeonato de España, no hay nada, hay que traerlo todo. Bueno, pues con un poquito de cariño, con ganas, pues hemos hecho esto y solo queremos y deseamos que los deportistas, la gente que hace orientación, se lo hayan pasado bien, yo hayan disfrutado. Sí, Y bueno, y algún fallo hemos cometido, somos humanos, pero bueno, hay que mejorar y no sé cuándo nos tocará otra vez, pero buscaremos espacios. Lo decíamos, tenéis un director de carrera impresionante, es una peña que hay que comentar, que la peña fue legalizada nada más y nada menos que en 1932. Y no se dedican únicamente a la orientación, no, aquí donde vemos a Manolo, creo que tenéis 6 8000 que nada, ahí es nada. Habéis atacado el Everest. Sí. Y la verdad K2. Es que el K2, o sea, estamos hablando de cotas mayores, sí, nunca sí. mejor dicho, ¿eh? Bueno, la verdad que tenemos una sección de montaña muy, muy potente. Tenemos un grupo de alpinistas también que están al límite de la última dificultad. Bueno, la verdad que la montaña, pues te pasa factura por uno y por otro. Hemos dejado compañeros, lógicamente, en el monte, pero nosotros seguimos gestionando, trabajando tanto esa línea élite como, sobre todo, el fundamento de nuestro club. El fundamento de nuestro club es la promoción, ¿no? Entonces, bueno, manejamos varias escuelas de iniciación deportiva, pues escalada, esquí alpino, esquí de fondo, orientación. Tenemos una escuela maravillosa, los niños corriendo por el parque de Huesca, haciendo orientación. Y es lo que, como somos un club de base total, a pesar de, bueno, del número de socios que tenemos, nuestro objetivo siempre es promocionar, y luego, bueno, pues que la gente elija lo que quiera hacer. Claro, es que al final sí, es eso, claro. Es el futuro, sí, es el futuro del deporte. Sí, sí. Cualquier modalidad que practiques, dentro de las vuestras, pero es formación, psicología, sobre todo a los más pequeñitos, sí, para sí, que sí, sepan sí. competir, saber ganar, saber perder, sobre todo saber perder, que es más importante, digamos, y imagino que el mero hecho de celebrar o de organizar la prueba, tanto en este marco incomparable, en esta aldea, en esta preciosidad, como diría yo, pero la prueba de ayer yo creo que tocaría más el corazoncito, ¿no? Ayer en Huesca, en Hombre, tu casa, en mi casa. En esa preciosa plaza donde estuvimos y donde toda la gente estaba sentadita viendo la prueba en directo, viéndola por la pantalla gigante, yo creo que a uno se le caería un poquito la baba, ¿no? Sí, yo la verdad que hubo dos momentos, y lo voy a decir claramente, ¿no? De que me fui a desemocionarme porque me saltaba la lágrima, ¿no? Puede ser muy duro, muy frío, pero ver la ciudad, el casco viejo, ver la gente corriendo por ahí, la retransmisión tan maravillosa que hicisteis, sacando el exponente. Bueno, la prueba es que nuestro alcalde, que estaba afuera, no estaba en la ciudad, me mandó un mensaje por la noche, que había recibido las informaciones de cómo se había desarrollado todo, pues eso, ¿no? Que transmitiera la felicitación tan primero a los corredores, porque yo siempre digo, las organizaciones la haremos bien, mal, regular, tal, pero por mucho interés que pongamos en el trabajo para que la carrera salga bien, si no tenemos deportistas, no merece la pena claro. el esfuerzo, ¿no? Entonces, vernos con 1.500 participantes hoy, 1.500 y pico, bueno, pues la verdad que dices, joroba, pues merece la pena hacer el esfuerzo, sobre todo por eso, ¿no? Que la gente se vaya contenta, satisfecha, y cuando nos toque hacer otra llamada a Peñaguana, ¿no? En el mundo de la orientación, claro. Es decir, señores, que nos toca hacer otra vez campeonato de pie. Bueno, pues que la gente recuerde esos buenos ratos que ha podido pasar en Huesca y que repita, ¿no? Que es lo que ahí es donde realmente te ves reconfortado con el esfuerzo que has hecho el primer año si te vuelven el segundo. La verdad que habíamos organizado ya pruebas de campeonato de España en uh-huh. Raid Aventura, ahí nos hemos llevamos ya varios bastante, años posicionados de BTT, o sea, en bicicleta, bueno, yo lo digo BTT, pero vosotros decís bicicleta montaña y tal. Sí, no, bueno, es BTT. Es... y la verdad que era un reto. El campeonato de España de pie para nosotros era un reto, sí que teníamos la experiencia, pues en pequeños campeonatos de Aragón, pruebas de pero meternos en un barro de estos, y la verdad que, bueno, es que también estamos contentos de habernos metido en el barro y haber salido de él. Pues no lo voy a decir, no, o sea, lo voy a decir yo, no lo va a decir él, pero desde aquí también lanzamos un llamamiento a las instituciones de Huesca, apoyar un poquito más el deporte, apoyar un poquito más a esta peña que lleva desde 1932 peleando con tantas secciones, porque aquí está el resultado, 1.500 participantes, aquí está el resultado, vía streaming, para toda España, para todo el mundo, lo puedes ver de donde sea.
apoyen un poquito más el deporte, apoyen la orientación, apoyen cualquier tipo de deporte. Manolo, muchísimas gracias. Muy bien, y nada, pues ya lo que estás diciendo, la verdad que donde estamos, que es la nada, es la nada. El Ayuntamiento de Sabiñánigo se ha volcado en infraestructuras con la comarca del Tajo Gallego y en Huesca también, pues bueno, nuestro ayuntamiento en cuestión de infraestructuras, facilidades y lo más impresionante de todo, o sea, cero de seguridad, me refiero que es impresionante trabajar para la cultura del orientador, su forma de ser, su comportamiento social. Se nota que hay cultura personal, da gusto trabajar para este público deportista objetivo que estamos buscando y intentando captar cada vez. Pues bueno, nada, el año que viene nos vemos. Pues bueno, no hace falta, ahí estaremos. No, descansamos un año. Más muy que nada porque se conoce en el mapa. Claro, claro, no, hay que cambiar rápidamente. Hay que cambiar. Por cierto, también hay que dar la enhorabuena a los trazadores, sí, y a los cartógrafos, porque correcto, la verdad es que se han pegado un gran curazo. Sí, sí. Manolo, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un lujazo trabajar. Y seguimos. Las facilidades que nos habéis dado, muchísimas gracias. Venga, Ale. Pues aquí estaban las palabras de Manolo Baran, presidente de la Peña Guara. Y a nosotros no nos queda otra más que poner prácticamente el punto final. Y no queríamos, sin duda, queremos recordar el trabajazo que se han pegado nuestros compañeros. Al final Manu Jurado y un servidor hemos sido la voz. Pero para que ustedes pudieran ver lo que han visto, hay que dar las gracias a Jorge y a Javier en producción y en realización. Y a nuestros compañeros Juanpe, Rafa, Carla, Vicente y Eduardo, que la verdad que se han pegado un currazo impresionante. Y por supuesto, gracias también a la colaboración, estimable ayuda de los miembros de la Peña Guara en la realización, como es el caso de Álvaro Corral, el trazador oficial, de Jorge García, el director técnico de la prueba, y de Antonio Carbonell, el secretario técnico de la Federación Española de Orientación, que también ha estado echándonos una mano. Pues es todo, espero que les haya gustado esta retransmisión. Hemos hecho tres pedazos de prueba, sin duda, ha quedado para el recuerdo y ha sido todo un lujazo. Manu, estábamos comentando que nos despedimos, ha sido un auténtico lujazo. Hemos visto tres días espléndidos de competición emocionante, de participación, de enclave perfecto, de tiempo maravilloso. Y ha sido un placer el tenerte como comentarista. La verdad es que ha sido espectacular. Y bueno, si quieres despedir. No, un honor, José, estar aquí. Y bueno, me ha encantado el campeonato. Es una zona que le tenía muchas ganas. Este Prepirineo, el terreno de Prepirineo. Y luego los corredores lo han hecho muy bien. Está todo muy. Los trazadores también, los cartógrafos, está todo muy al límite, muy emocionante. Y esperemos que sigan el nivel nuestros chicos y chicas. Para este verano estar a tope. Pues aquí estamos, aquí ponemos el punto y final a esta retransmisión, a este Campeonato de España de Orientación. Ha sido un verdadero placer, espero que lo hayan disfrutado, nosotros muchísimo. Y nada más, nos queda agradecerles su fidelidad y decirles que hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas tardes. Huesca es leyenda e historia milenaria. Es naturaleza, Pirineos, aventura y tranquilidad. Es gastronomía. Huesca es acogedora. Es para ti.